Tiene un total de 3 cuadrangulares y tiene un total de 6 carreras impulsadas Yosneli Fargas, así que ha tenido una gran temporada. Prácticamente me parece que ha fallado un juego nada más, no por estar limpiamente Yosneli Fargas, así que él y Durán han sido piezas clave. El receptor Amaya también son dos claves en esta alineación del equipo de los criollos. Manatí por su parte se ha mantenido Centeno con una buena producción, está segundo en bateo, tiene 11 cuadrangulares, tiene 11 impulsadas. Termo ha venido también de menos a más, ya ha subido su promedio sobre los 200 y tiene 5 cuadrangulares, el líder del torneo. Caguas es un equipo completo, un equipo que tiene buen picheo, batean y corren. Es el equipo que más corre en la liga, el que más bases ha robado, y que durante el juego seguiremos hablando de estos detalles. Ya el juego está por comenzar. El primer bateador de los criollos se acerca al home plate y aquí está para describir la acción del Pedro Román Meléndez, el compañero Bon Meléndez. Gracias, Freddy Ramos. Vamos a la acción de este interesante choque. Yosneli Fargas, Yaren Durán y José Miranda. Es la tanda ofensiva del equipo criollo. Le informa MECTECH College. Teoría y práctica es la forma del éxito. Miller Hogan buscando señales. El derecho encaramado en la loma del Pedro Román Meléndez. El lanzamiento, strike tirándole, aguantó el swing. No había chance. Trató de detenerlo, pero ya se había comprometido. Entre los batazos, Falga tiene 21 sencillos, tiene 6 dobletes. Tiene 3 cuadrangulares con 16 empujadas. Tremenda temporada de Falga. Acomodándose en la caja de bateo nuevamente Fargas, el número 32 en el uniforme, es el patrullero de la derecha, el lanzamiento es bola. Los oficiales para este choque, J.C. Vélez está detrás del plato, Jorge Dávila en primera base, Kelvin Bultrón en la intermedia y Robert Ortiz está trabajando allá en la tercera base. 4 oficiales para el choque. El lanzamiento le tira y levanta un alto fly que está buscando al patrullero central, moviéndose al frente, levanta el guante. Danny Mars se queda con la pelota. Ese es el primer out de la entrada. Si
Pajerías en Puerto Rico con el frito de Nueva York. Lo único que no podemos hacer es que caiga nieve. Ubicado en la carretera número 2, kilómetro 37.5 del pueblo de Vega Baja, justamente en la entrada del Mirante, Edwin Auto Air. Llama 787-917-0440. Es Jaren Durán, el hombre que está en la caja de bateo, recibe la primera pelota mala. Les informa Coop Manatí, tu centro financiero del norte. 289 el promedio de Durán. Tiene en sus batazos 13 de sencillos, un par de dobletes. Tiene 10 empujadas. El bateador zurdo es el patrullero central, el número 44 en el uniforme. El lanzamiento bajito, la segunda pelota mala, con un out inning iniciándose el partido aquí en el Pedro Román Meléndez a través de Radio Atenas 1500 y el Facebook Live de los atenienses de Manatí. Nuestro amigo Jan y su lugarteniente, me olvidé el nombre de él. Es un nombre complicado. Pero es el brazo derecho. Sí, señor. Y el izquierdo. Es el que tercera pelota mala. Freddy, ¿cómo pasaste Nochebuena y Navidad? Ah, tranquilo, tranquilo en casa, guardado, mucha lluvia. Y nada, comunicación con la familia, pero a través de... correcto. De la tecnología. Nunca había llamado yo tantos amigos y tantos familiares como el día de Nochebuena y ayer. Allá en el exterior, como decimos por ahí, matando el tiempo, pero hablando conversando con ellos, seguro. Sí, de todo un poco, y viendo las cosas que hicieron, los muchachos enseñando los regalos, todo eso. El lanzamiento, le tira y batea hacia la banda de la derecha profundo, el patrullero está persiguiendo la pelota y llegó allá en la zona de seguridad. Una buena carrera, un buen fildeo de Rodríguez, se elimina Durán. Ay, bueno, evoluciona con Coop Manatí. Evoluciona con Coop Manatí. Disfruta de soluciones financieras que facilitan tu vida. Es más fácil de lo que piensas. Obtén el dinero que necesitas a un cómodo pago mensual. Solicita hoy en coopmanatí.com tu préstamo personal, hipotecario, comercial, de auto o una tarjeta de crédito. Llama al 854-2214 o visita cualquiera de las sucursales localizadas en Manatí, Vega Baja y Barceloneta. Recibirás un servicio personalizado y de excelencia. Coop Manatí, tu cooperativa. 854-2214. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta $250,000. José Miranda está en la caja de bateo. Hay una bola mala en su cuenta. Tremendo fildeo de Rodríguez, Freddy, allá en el bate de la derecha. Batazo de derecha contra los Pats. Capturó la brota y la mantuvo en su guante para dar un muy importante. El lanzamiento foul de línea atrás de la pelota. Les informa Coors Light, la más refrescante del mundo. Buena temporada para José Miranda, 325 su promedio, 13 indiscutibles en 40 turnos. Tiene un cuadrangular, 8 empujadas. Ya averigüe de dónde es. José Miranda. Sí, nació en Doctor Center, pero es de Vega Alta, ¿sabes? Ah, sí. Este viene de la familia Mayón Miranda, Limanuel Miranda, Wisin Miranda, Alvin Miranda, toda esa gente. El lanzamiento foul hacia la banda de la derecha. Ay, por eso es que dicen que es de Manatí. Una familia deportista y de comercio. De comercio y artístico. Y artístico, Luis Manuel, que es un dramaturgo. Escritor. Así que José viene de esa cepa. Lo que pasa es que aparece así porque nació aquí en Doctor. Sí, cuando nace así aparece en la carta de jugador. Sí. Y son muchos los que... Y nosotros buscándolos, mirando de Manatí a ver de dónde era. El lanzamiento, un fly que está buscando el patrullero de la derecha, Rodríguez, levanta el guante, se queda con la pelota, se produce el out, Miranda se elimina, hay tres fuera.
Entonces ya se va a jugar la parte baja de la primera entrada, pero recibió Caguas, Manatí abre con Oti Martínez, Dani Marx y Juan Quintero los primeros tres, frente al derecho Tommy Romero. Sigue el juego, sigue narrando Mon Meléndez. Bien, muchas gracias, Freddy Ramos. Oti Martínez está en la caja de bateo, el número uno del uniforme del equipo de los atenienses, recibe la primera pelota mala. Bateado 197, Oti Martínez, en la temporada para los atenienses de Manatí. El lanzador lo es Tony Romero, pero el equipo de los criollos, el lanzamiento, strike se lo cantaron. Todos los batazos son sencillos de Oti en 37 turnos. Tiene un par de empujadas hasta el momento. Oti Martínez ha recibido 3 boletos en la temporada y ha marcado en 4 ocasiones. El tiempo pedido ahí por el oficial principal, que lo es Vélez. Dávila está en primera base, Bultrón en la intermedia, Ortiz, Robert Ortiz por tercera base. Romero buscando señales, se mueve la goma, el lanzamiento, strike se lo cantaron. El segundo, 2-3, una bola a la cuenta, información de Ferretería Héctor Tuguero, la carretera número 2 en Vega Baja. Bien, se une a nosotros el Laboratorio Clínico Toledo. El lanzamiento, foul, la pelota va fuera del parque. Rent at Center, Junior Asphalt, Candle Co-op, creciendo con nuestra gente, Pro World General Contractor, Doctor Central Hospital, su hospital familiar, Romero la goma, el lanzamiento, machucón de foul hacia la banda de la derecha, el lanzamiento estaba alto, alto y pegado, se lo quitó de encima. También con nosotros, Sick Rent a Car, Edwin Auto Air, Clean Air Contractor, y Toyota de Arecibo en la carretera número 2 en el barrio Santana de Arecibo. Ahí el batazo por el campo corto, entra el paracorto, dispara rápido a primera base por la 63 de Martín Amachín. Se produce el out, primero del inning. Los expertos en trabajos de mezcla asfáltica en Puerto Rico lo es Junior Asphalt. Trabajos de producción, pegado, compactado y control de calidad de mezcla asfáltica. Los número uno en Puerto Rico, Junior Asphalt, 787-367-5883. Pero, Dani Marsh, el que vieron a ti entonces. Bateador de turno es Dani Marsh. Romero, la goma, el lanzamiento es bola. La primera, pelota mala en la cuenta del bateador Dani Marsh, que tiene promedio de 311, está entre los 10 que mejores batean en el torneo. Bola, el lanzamiento se quedó alto ese lanzamiento. Tiene 311 de promedio, 14 en 45, tiene un doblete. Tiene un triple y tiene 6 empujadas. Es el patrullero central de los atenienses. Paula, pelota de línea, viene atrás, rebota alto y está en el terreno. Bien cuidado ahí, el terreno del estadio Pedro Román Meléndez, la tropa de Chimeli. Está muy bien el terreno. Y llovió el viernes, ayer cayó su aguacerito, hoy está agradable la temperatura. El lanzamiento es bola. Y está muy bueno, bien cuidado. Esto es muestra porque hoy hubo que echarle agua antes del juego. Sí, sí. Que cuando se moja y después viene el sol fuerte. Como decimos nosotros por ahí, se tuesta. Strike tirándole, le hizo swing a ese lanzamiento. Marx arregla el terreno, conteo completo. 3-2, 3-2 la cuenta. Con un out el inning. Tony Romero con Morales en la receptoría. Machín está en primera base. Gianbroni en la intermedia. El lanzamiento, rolling de foul hacia la banda de la izquierda. Se quedó el bate atrás. Sí, un lanzamiento como en curva, a la esquina de afuera. Lo dejó entrar bastante y se defendió finalmente para estar para allá, para la izquierda. Cantó el gallo. Oye, hablando de gallo, murió Tito Rojas. Pues, ¿no? El gallo tercero. Una de las figuras primeras en la salsa. Así que fue anoche, ¿no? Joven, 65 años. Tito Rojas. Oye, y había dado un concierto esta semana virtual. Sí. Se lo había grabado en Atillo, por ahí, en la loma de el Temeguindo, decía, el lanzamiento le tira y levanta un flechito de foul. Y entonces, el viernes hizo una entrevista en Wallo, que estaba hablando sobre su concierto y todas esas cositas que iban a pasar.
y mira cómo es la vida. Así es, que ya hoy no está en este mundo. El gallo salsero, los grandes cantantes y además muy carismáticos en las tarimas. Es correcto. El batazo profundo por la banda de la derecha. El patrullero está persiguiendo la pelota. ¡Esa! Se llevó la verja por la banda de la derecha. Ahí está Dani Mars recorriendo el cuadro. La sacó por donde dice, yo quiero con Point Guard. Bueno, el primero que pega en la temporada, el número 15. Que pegan los aterienses y con este cuadrangular empatan en esta estadística con los criollos que tienen 15 cuadrangulares también conectados en la temporada. Y le dio durísimo, la pelota viajó después de la verja bastante. Fargas se movió hasta la zona de seguridad, pero a verla pasar. Y hoy no hay tanto viento, así que le dio en el medio. El bateador de turno, Juan Centeno, el lanzamiento strike se lo cantaron el primero. Es el primer home run que permite Tony Romero en la temporada. Largo, largo, largo. Le iba a hacer swing, lo detiene. Primera pelota mala. Y apenas la segunda carrera que permite 9 entradas y un tercio. La sacó. El lanzamiento es bajito. Del derecho Tony Romero, sí, sigue con una buena producción de cuadrangulares. Tiene 15, empata ahora con Cabo. 15 cuadrangulares. El lanzamiento, le tira y bate una línea, la pelota es buena hacia la banda de la derecha, se va hasta la zona de seguridad, se arriesgó a segunda base, va el disparo, a segunda va el corredor, es quieto en segunda base. Hay doblete en el batazo para Centeno. Bueno, se cuidó en el corrido al principio cuando veo de primera para segunda, pero tuvo que apresurarse porque el patrullero estaba en la verja ya con la pelota y hizo un disparo bueno a la zona de segunda base. Así que hay doblete para Centeno, que es otro de los que sigue bateando y como por el equipo de Santurce, está en segundo en bateo. Tiene ahora 4 dobletes con ese que acaba de conectar. Viene José Sermo a la caja de bateo. 1-0, domina Manatí, pide tiempo ahí el coach. Va subiendo allá a la zona monticular a hablar con Tommy Romero. Estas entradas así rápidas probablemente han notado algo en su mecánica. El pichón se le está quedando fuera de donde se supone que esté. Y tal vez esa visita responda a eso, no para sacarlo ni nada. Está comenzando y es un hombre que ha lanzado muy bien en los 2 juegos anteriores que ha participado. Especialmente aquí en Manatí, tiró un buen juego también. Pero Manatí, como dijimos al principio de la transmisión, ha venido progresando en tanto su ofensiva como en su cuerpo monticular. Y están explotando un momento importante cuando ya estamos en la postrimería de la regular y comenzarán ya el día 2 de enero las series semifinales, que de hecho comienzan el día 2 y la cosa termina en el standing como está. Manatí iría el día 2 a Mayagüez. Y Mayagüez vendía el día 3 aquí a Manatí. Oye, que ese día que Manatí le ganó a Cagua 3-1, el equipo de RA12 sorprendió al equipo de los indios y le dio 9-0. 1-0, tremendo juego. Tremendo partido. Que habían perdido 2-0 el juego anterior con Mayagüez. El juego anterior. El Cervo está en la caja de bateo, tiempo. Ya ellos se han ido adaptando, han bajado las bases por bolas, están jugando más tranquilo. De hecho, esta competencia para ellos es fuerte, pero han ido adaptándose poco a poco y cayendo en la condición y entendiendo más este juego. Que ellos lo que necesitan es trabajo, ¿sí? Obviamente. El lanzamiento es bola. La primera pelota mala, información del Laboratorio Clínico Toledo. Bateador zurdo, Sermo. Es el líder de los cuadrangulares en la liga. Ahí está, Romero, en el lanzamiento strike se lo cantaron. Corredor en segunda base lo es Juan Centeno detrás de José Sermo. Tiene Alex Liddy, les informa Ren at Center. Ahí está, nuevamente, el segunda base se está despegando, estaba cubriendo allí en la intermedia. El lanzamiento le tira y batea hacia el bosque central derecho. El patrullero se está moviendo a terreno del derecho. Rápidamente Fargas captura la pelota, viene con el disparo rápido ahí al campo corto. No se mueve el corredor. Se elimina Sermo. Hay dos outs.
El Centro Radiológico Doctors de la Torre Médica Dr. Pedro Blanco Lugo ofrece una variedad de servicios de radiología convencional, tales como rayos X, sonografía regular y vascular, Venus Doppler y Open MRI para el área espinal, cabeza y extremidades. Para mayor información, comuníquese al teléfono 621-3322, extensiones 8110 y 8115. A batear. Alex Liddy le hizo swing al primer lanzamiento, información de Junior Aspar. Bueno, Liddy batea 222 de la temporada, tiene 10 indiscutibles en 45 turnos, tiene un jonrón, tiene 3 impulsados. Nuevamente se acomoda, lleva el número 10 en el uniforme. Romero chequea Centeno en segunda base, el lanzamiento en un check swing saca foul hacia la banda de la derecha. Metió allá en la zona de seguridad la pelota. Tommy Romero, un derecho de 225 libras, 6'2 de estatura, pertenece al equipo de Tampa, Tampa Bay. Tommy Romero, recuerda a Tony Romero. Sí, narrador. Narrador. Hace tiempo que no sé de él. A la goma, al derecho el lanzamiento, foul. Tony estaba en el mundo de los negocios, creo que tiene un negocio de alarma. De cámara y alarma, sí. Este tipo de vigilancia. Hace tiempo, hace mucho tiempo. No sé si todavía estará, pero me imagino que sí. Pero yo te digo, muchos años. Bueno, cuando, recuerda que estuvo en Barceloneta con nosotros allá. Sí, partner de Carlos David. Sí, sí, que él y Carlos eran... Bueno, programa de radio, es de los que decían, cierra la puerta. Cierra la puerta, para bochinchar. Digo, perdona, Carlos. No, Carlos, no, ya esto no es posible. Strike tirándole, le hizo swing. Liddy se poncha. Hay tres outs. Adelante. Red A Center, tu suplidor de muebles para el hogar. Estilo casual, moderno, rústico o elegante. Lo consigues en Red A Center. Navidad, todo el año, entrega gratis.
Red A Center en Manatí. 787-921-7770. Paquerías en Puerto Rico con el frito de Nueva York. Lo único que no podemos hacer es que caiga nieve. Ubicado en la carretera número 2, kilómetro 37.5 del pueblo de Vega Baja, justamente en la entrada del Mirante, Edwin Auto Air. Llama 787-917-0440. Evoluciona con Coop Manatí. Disfruta de soluciones financieras que facilitan tu vida. Es más fácil de lo que piensas. Obtén el dinero que necesitas a un cómodo pago mensual. Solicita hoy en coopmanatí.com tu préstamo personal, hipotecario, comercial, de auto o una tarjeta de crédito. Llama al 854-2214 o visita cualquiera de las sucursales localizadas en Manatí, Vega Baja y Barceloneta. Recibirás un servicio personalizado y de excelencia. Coop Manatí, tu cooperativa. 854-2214. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta $250,000. ProWorks General Contractors, contratista residencial, comercial e industrial, ahora con servicio de desinfección y sanitización de industrias y empresas. ProWorks General Contractors, a la vanguardia de la tecnología. 787-810-5976. Regresamos al estadio Pedro Román Meléndez. Muchas gracias, compañero Huayquiqui Carrión. Hay un leve parpadeo de la energía eléctrica, pero ya estamos aquí nuevamente. Mientras tanto, pues, Bimael Machín conectó una línea hacia la banda de la derecha, se acomodó en primera base y Noel Cuevas roleteó por tercera base para producirse una rapidísima doble matanza del 5 al 4 al 3. Y Raymond Fuentes, el manatieño, está en la caja de bateo con dos outs. Batea 300, Raymond. Tiene 9 indiscutibles en 30 turnos. Tiene un doblete, tiene un triple, un cuadrangular y 5 empujadas. El derecho, Miller Hogan, de los atenienses a la goma. El lanzamiento es bola. Un poquito alto y afuera el lanzamiento. Oye, se movió muy bien Arroyo en tercera base. Un rolling hacia su izquierda. Pudo levantar bien la bola, bien rastrera. Y tiró a segunda y el doble fue fácil. Pero lo inició él, que fue el que lo hizo sencillo porque cortó esa bola que iba hacia el campo. Fue movimiento allí en tercera base. Hogan a la goma, el lanzamiento bajito, le iba a hacer swing Raymond, esa es la tercera pelota mala. Con dos out el inning, esta es la segunda entrada en su primera parte, los criollos atacando, les informa ProWorks General Contractors. Los criollos al ataque aquí en el Pedro Román Meléndez, frente a los atenienses. El lanzamiento es bola, afuera. 4 pelotas malas. Se va a primera base Raymond Fuentes con boleto gratis. Bueno, se le hizo difícil pasarle un strike al bateador zurdo Raymond Fuentes. Y ahora viene frente a Gianbroni, que es el segunda base. Batea 189, pero tiene 2 cuadrangulares con 9 empujadas en la campaña para el equipo de los criollos. Y ha recibido 14 boletos. Ahora se ha ponchado en 18 ocasiones. Entre boletos y ponches ahí en la caja de bateo. Gianbroni, el intermedista, bateador derecho. Fuentes se despega allí en primera base, lo está cuidando. Se cayó y lo ha agarrado, ahí está, en el rundown, lo sigue persiguiendo. Y es out, lo tocó el final en la pierna. Por poco se le escapa Raymond Fuentes, que dio un traspié allí en primera base. Y eso sirvió para el lanzador agarrar el tiempo y entonces en el rundown le dan el out a Raymond. Es el tercero de la entrada. Entérate de los recursos que MECTEC College tiene disponible para sus estudiantes a distancia. Ofrecemos acceso a numerosos recursos educativos enfocados en su programa de estudio.
Estamos dando el máximo para apoyar a nuestros estudiantes en este proceso con herramientas de interacción a distancia que sean accesibles a través de su computadora, tablet o celular. Aquel que pueda procesar más información en menos tiempo será el vencedor. Comienza tu carrera profesional a distancia con los duros de MedTech College. Con COP Manatí, tus alternativas y trámites financieros nunca habían sido tan rápidos y confiables. Maneja tus finanzas en cualquier momento, desde cualquier lugar, con COP Manatí en línea. Con nuestro servicio personalizado y bajo interés, te ayudamos a obtener ese auto que tanto necesitas o construir esa propiedad que siempre has soñado para los tuyos. En nuestra cooperativa, eres socio y parte de la familia. COP Manatí, donde todos crecemos. Juega la segunda entrada, viene a batear el equipo manatieño. Jan Hernández abre, narra Ramón Meléndez. Gracias, Freddy Ramos. Jan Hernández, Jonathan Rodríguez y Edwin Arroyo. Es la tanda ofensiva del equipo de los atenienses frente a Tommy Romero, que sigue ahí con Morales en la receptoría. Machín en primera, Gianbroni en segunda. Martín en el campo corto, el lanzamiento bajito. En tercera base está Miranda. Fuentes en el bosque de la izquierda, Durán en el central y Fargas es el patrullero de la derecha del equipo de los criollos que están a la defensa. No hay nada más pegado Hernández en 12 turnos, en 30 turnos de la temporada. Strike se lo cantaron, el segundo. Ahora el bateador Jan Hernández, que no comenzó con el equipo. Este es un jugador que llegó luego de haber iniciado el torneo buscando Manatí, producción y un guardabosque adicional. Esta debe ser su segunda semana activo, ¿no? Sí. Entonces, y es la opción de Manatí, pues ha dado resultado porque ha jugado como regular. ¿Sí? Jugador probado ya. Es bola el lanzamiento. Ahí va a ser swing. La tercera, 3-2. 3-2, la cuenta. Información del Doctor Center Hospital, tu hospital familiar. 3-2. Ahí está. El lanzamiento de tiro y batea a Rolling. Entra el campo corto cerca del antesalista. Dispara a primera base. Un poquitín alto el disparo. De todas maneras, se elimina Jan Hernández. El primer out de la entrada. ¿Te has preguntado por qué cuando piensas en una cerveza verdaderamente refrescante, piensas en Coors Light? Porque ninguna otra cerveza se elabora a una temperatura tan baja como 34 grados. Ninguna otra cerveza nació y está inspirada en el frío de los Rockies. Ninguna otra cerveza es Coors Light, la más refrescante del mundo. Jonathan Rodríguez le hizo swing al primer lanzamiento de Romero, que está en la goma. El lanzamiento strike, le cantaron el segundo. Ocho y tienen 36 turnos, promedio de 222. Tiene un par de dobletes conectados, dos impulsadas. Ha recibido tres boletos, se ha punchado en 8 ocasiones. El lanzamiento le hizo swing, foul contra la malla, la pelota está en el terreno. El derecho Tony Romero. Trabajando por el equipo de los criollos en la reanudación, porque hubo 2 días de asueto, Nochebuena y Navidad. El lanzamiento es bola. En tiempos mejores, ¿verdad? Cuando venía esta época, había la fiestecita para los jugadores, se iban por ahí a las playas, pero no sé, con la anticipación. El batazo hacia el bosque central, el patrullero se está moviendo atrás, sigue atrás, no puede, se lo llevó en claro, la pelota está dando contra la valla, va para segunda base el corredor y está llegando hasta la segunda base Jonathan Rodríguez, hizo un esfuerzo Durán, pero
no pudo, y la pelota picó limpiamente allá en la zona de seguridad, chocando contra la verja. Es el primer indiscutible de Jonathan Rodríguez en el partido. Bueno, es el tercer doblete que pega Jonathan Rodríguez en la temporada. Mira la caja de bateo ahora. Es un arroyo. Es un arroyo aprovechado el tiempo de juego. Está 304 bateando. 7 hits en 23 turnos. Con un par de dobletes y una empujada. Ahí está de lado Romero buscando señales. Se despega el corredor en la segunda base. Van a tirar a la inicial. Alegando. Vamos a ver, está señalando la... Están señalando al home, ¿no? Sí. Parece que al salir el de segunda... Él corrió. El de segunda salió a buscar a ver el batazo. La jugada que iba a ser difícil si la hacía. Mm. El de primera se movió, parece que a segunda. Porque sabía que era un batazo de más de una vez y le preguntó al del home. Se acomoda nuevamente. Edwin. Se va a tirar otra vez. Cuando estaba encajonado, quieto. Ahora sí. No, es que tenía que encajonarse el pitcher, ¿no? Sí. Ahora lo entendimos. Se dio fuera de le pidió que se encajonara y que saliera. Oye, antes cuando tú hacías eso, se acababa la jugada. Sí, tú tirabas ya. Ya tiraste de allí y ya no hay más chance. ¿Sí? Ya la alegaste una vez. Es correcto, eso era cuando yo jugaba, ¿verdad? Las cosas han cambiado. Ahí está. El lanzamiento, foul hacia la izquierda. La bola está bajando al banco del equipo de los atenienses. Porque muchas cosas han cambiado. Señor, lo de las bases por bola, pues, ¿sabes? Que empezó el béisbol AA y después siguió el profesional. Así mismo. Despegándose el corredor. Chequeando. Al hombre de segunda base, Romero, presente. El lanzamiento es bola. Oye, tú sabes, Freddy, que cuando comenzó el béisbol, tú te ibas a primera base, había que tirar 8 pelotas malas. No, en los tiempos de antes. En los tiempos de... En los tiempos de María Castaña, sí, como decía mi abuela. Y eso era... Ha evolucionado. Y ese, yo pienso que el deporte es uno de los deportes. El lanzamiento es... Foul. El béisbol es uno de los deportes que menos ha evolucionado si lo compara con el baloncesto o con el béisbol. Ahora, pues ha habido bastantes cambios, ¿no? Sí, lo de los corredores cuando los juegos están en empate, que son todas esas cosas, sí. Son... Por lo menos se utilizan ciertos torneos, ¿no? No en todos. Y el purista del béisbol, pues no le gusta mucho eso. Ellos quieren seguir el béisbol como originalmente lo conocieron, porque antes había muchos cambios. Un batazo de fly, de foul, fuera del parque la pelota. En el baloncesto ha habido varios cambios y algunos se han originado en Puerto Rico. La gente de Puerto Rico es el que lo ha hecho, el de tres puntos. La mano cuando tú das el foul. Es que Puerto Rico ha estado también. Bueno, ¿y dónde no están los boricuas? No, los boricuas están en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Te puede explicar mejor que yo el boricuazo? Ahí está el pitcher en la goma, el lanzamiento, le tiene, batió una línea, esa pelota es buena hacia la banda de la derecha, el corredor pisa la tercera base, pero se detiene cuando viene rápidamente el disparo de Fargas al cuadro. Se acomoda en primera base Edwin Arroyo con sencillo en el batazo hasta tercera. Se mueve Jonathan Rodríguez. Ahora ha permitido ya 4 indiscutibles. El derecho es Tony Romero, entre ellos 2 dobletes, 1 cuadrangular y este sencillo. Pues fue tan duro que al doble levantó Fargas y no pudo marcar desde segunda Jonathan Rodríguez. Tiene Irving Falú a la caja de bateo. Irving Falú. Ahí tenemos un sonidito ahí como si... Una llamada que está por ahí en espera. Si estuvieran llamando algo. A la goma, Romero, el lanzamiento es bola. Alto ese lanzamiento. Brillando el sol en todo su esplendor. Ese sol amarillo que tenemos en... Señor. En Navidad, en invierno. Que no calienta mucho. Aquí está bastante frío hoy. Bueno, acá arriba. El lanzamiento le tira, levanta un alto fly que está buscando el patrullero de la izquierda. Ahí está, colocándose bajo de la pelota. Arranca para la goma, pero se detiene. Cuando viene el disparo rápido al cuadro, se elimina Falú. Hay 2 outs.
Los expertos en trabajos de mezcla asfáltica en Puerto Rico lo es Junior Asphalt. Trabajos de producción, fregado, compactado y control de calidad de mezcla asfáltica. Los número uno en Puerto Rico, Junior Asphalt, 787-367-5883. A batear se presenta Osi Martínez con una gran oportunidad del equipo de Manatí. Aunque van dos outs, pero tienen dos corredores en circulación, corredores en las esquinas. Hernández está, Rodríguez está en tercera base. Y Edwin Arroyo está ahí en la inicial con el abridor en la alineación del equipo de Manatí, Osi Martínez, que se eliminó del 6 al 3 en su oportunidad de la primera entrada. El lanzamiento strike, se lo cantaron, no le gusta, no le gusta nada. Oye, el batazo de palo no tenía mucha distancia, por eso el hombre hizo solamente movimiento como de ir al plato, estaba muy cerca. No, era demasiado corto el batazo para correr. Información de Edwin Auto Air. Nuevamente de lado la goma, Romero presenta el lanzamiento, le tira y batea de frente al campo corto. A ver, de línea, capturó la pelota, allí el campo corto se elimina. Osi Martínez es el tercer out de la entrada. Papá, mamá, ella es Carolina, la muchacha que les hablé. ¿A qué te dedicas tú? ¿Y quién es tu familia? Porque este es mi bebé. Sentir la emoción a veces es mejor que la realidad. Y a veces, 4 días es más que suficiente. Sixth Rent a Car, 787-333-0118. ProWorks General Contractors se especializa en construcción residencial y comercial, diseño de arquitectura, construcción y remodelación de piscinas, terrazas, cocinas y baños, manejo de proyectos. ProWorks General Contractors. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSE. Clan del Coop. Bueno, vamos a la parte alta del tercer episodio. 1-0 gana Manatí. Trenti Ambrioni, que se quedó bateando ahí cuando capturaron a Fuentes en el rundown, abre la entrada, sigue narrando Mon Meléndez. Gracias, Freddy. Ramos a la acción. El equipo de los criollos. 1-0 domina Manatí aquí en el tercero. El pitcher a la goma del lanzamiento levanta un fly de foul. Fuera del parque va la pelota. Miller Hogan, el lanzador, el número 27 del equipo de los atenienses de Manatí. Lanzador iniciador para este interesante choque. Ahí está Hogan. Haciendo las cosas con mucha calma. El lanzamiento de tiro y batea hacia el bosque de la izquierda. El patrullero se está moviendo. La raya de cara está corriendo mucho. Llegó a la pelota, moviéndose rápidamente a la raya de cara de Hernández. Se elimina Giambroni, hay un out. Cuando llega,
Ya tú sabes que eso es lo que te responden, pero ahora botaron la ola, porque ya no importa en qué parte de la isla estés. Si tuviste un accidente, mi gente de Poingar le llega a tu casa o trabajo para que no te complique, con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo miro, lo digo, yo quiero Poingar, duro. Jonathan Morales está en la caja de bateo, el receptor de los criollos, recibe el primer strike y les informa Clean Air Contractors. El amigo Radamés Cordero en la sintonía siempre, el pitcher juegan a la goma, el lanzamiento es bola. 385 el promedio de Jonathan, tiene 10 indiscutibles en 26 turnos, tiene un par de cuadrangulares, 7 empujadas, tiene un doblete. El número 29 con el uniforme criollo. Ahí está, nuevamente. El lanzamiento, le tira y levanta un alto fly por el bosque izquierdo central. El patrullero está persiguiendo la pelota, sigue buscando la pelota y allá en zona de seguridad. Se le cayó la pelota, la va a recoger el patrullero Hernández. Viene con el disparo al cuadro y está llegando hasta la segunda base. Jonathan Morales, un gran esfuerzo de Danny Marsh, que parecía que tenía la pelota, Freddy. Sí, hay doblete, sin duda en el batazo, un batazo de verja. El patrullero de la izquierda también, Hernández, le salió, pero Marsh llegó casi a los 370 y la marca corrió muchísimo para hacer la jugada. Parece que al chocar con la verja no pudo retener la pelota. Yo no sé si tú viste igual que yo, pero como que trató de capturar la pelota con dos manos o sí. Trató de poner la mano en el palo. En la verja, yo pienso que fue eso. Y ahí perdió un poco. Es correcto, y ahí cayó la pelota al terreno. Buena asistencia también porque iba persiguiendo la pelota Hernández. Después que levantó y tiró. Es correcto. Batea ahora Richie Martin. El lanzamiento es bola. Pero iba a ser una gran jugada de todas maneras. Sí. La distancia, bastante lo que corrió. Y hay doblete en ese batazo. Richie Martin con la gran oportunidad de traerla del empate para los criollos. Lo está chequeando Hogan. Ya presenta la pelota, el lanzamiento es bola. Estaba encimando a la pelota, pero desistió. Estaba un tanto alto el lanzamiento. 9 y tiene Richie Martin en 45 turnos, tiene 6 dobletes. Entre esos batazos, 3 empujadas hasta el momento de la campaña de Richie Martin. Es el campo corto y el número 1 en el uniforme. 2 bolas, no tiene strike la cuenta. Hogan de lado, se despega el corredor. Morales en segunda base, bajito. No, strike, dice el oficial. Se detuvo un tanto. Parecía que el lanzamiento estaba abajo, pero... Esquina la ha cantado un par de ocasiones y a esa altura. Es un strike ahí por la rodilla, estando un poquito más bajito. ¿Qué? Seguirá trabajando ahí el derecho Miller Hogan. Intermedista cuidando allá el corredor, el lanzamiento... Más o menos, la colocó en la misma área, pero fuera de la zona del strike en esta ocasión. La tercera pelota mala. Ahí atrás en un momento difícil porque tienen segunda el empate, el equipo de Caguas. Es un buen ponteo para un hombre que es abridor, que tiene buen... puedo deducir de abridor Martin, que tiene buen contacto. El lanzamiento, el batazo profundo por el bosque de la izquierda. El patrullero se mueve atrás, pero es... La pelota se fue arriba de las dos verjas. Al monte la colocó Richie Martin. Viene marcando Jonathan Morales. Viene Richie Martin y los criollos toman el comando del juego. 2-1. Su primero de la temporada para Richie Martin. La ventaja del conteo para él fue total ahí. Tuvo que bajar bien el medio y aprovechó. Le hizo un buen swing y un gran batazo por el destino. Bueno, le cambia el panorama. El juego cuando se presenta Yonesui Fargas, que yo te iba a decir, tiene que salir de Richie para cuando venga Fargas. Pero la empalmó el lanzamiento para Fargas foul. Así que toman el liderato otra vez en cuadrangulares con 16. El equipo de forma colectiva, Manatí tiene 15. Yo creo que aquí, con este viento, puede haber otras cosas. Y ha corrido la bola bastante. Sí, señor. Hoy está corriendo y bastante.
Fargas en la caja de bateo. El lanzamiento es strike, se lo cantaron. El segundo, ahora le puso, ahora le apartó un poco la velocidad de ahí. Había estado colocando los picheos. Ahora utilizó una bola más rápida de lo que había utilizado antes. Tiene que ahora defenderse frente a Fargas, que tiene los numeritos de la liga. Y de los criollos, obviamente. Es bola el lanzamiento. Para donde quiera que usted mira está Fargas. No, liderato. Pues tiene en empujadas con 16. Está también en debateo. Empezó con 412. Fargas está en también carreras anotadas. Está con 12 segundos. Strike tirándole, le hizo swing, se fue a pescar en Río Revuelto. No hay nada. Se poncha Fargas. Hay dos outs. Rent-A Center, tu suplidor de muebles para el hogar. Estilo casual, moderno, rústico o elegante. Lo consigues en Rent-A Center. Navidad, todo el año, entrega gratis. Rent-A Center en Manatí. 787-921-7770. Yaren Durán viene de la caja de bateo por el equipo de los criollos. Metió el brazo ahí, el derecho Miller Hogan. Obviamente lo tenía que hacer frente a Fargas. Pero Durán también tiene una buena temporada. El lanzamiento es bola. Y lo sacó con un picheo rompiente que lo hizo lucir mal, descolgado. A la altura de la rodilla, más o menos, ahí se iba alejando del plato ese lanzamiento. Y como estaba programado para batear, no tenía ningún tipo de oportunidad. El lanzamiento es bola, arrastrado ese lanzamiento. Durán aparece en carreras empujadas en el liderato de la liga con 10, está en esos primeros 5. También aparece en carreras anotadas, es el líder con 14, el equipo de los criollos de Caguas, Jaren Durán. Y también en bases robadas aparece con 6 segundos. Primero Fargas, que tiene 7. De lado, Miller Hogan, el lanzamiento strike tirándole. Le hizo swing y ese es el primer strike en la cuenta. Sinker rápido, abrió ahí cayendo así en el home hacia afuera y por eso no le pudo conseguir el contacto el bateador. Ripostan rápidamente los criollos al son del cuadrangular en el estadio ateniense. El lanzamiento strike tirando. Buena combinación de esos dos picheos. Ahora le vino hacia adentro, entrando. La bola se le metió debajo de los codos. Lució trancado en el swing. Sí. Lució incómodo. Conteo parejo. Dos bolas, dos strikes, con dos outs, dos carreras marcadas. Sin pera el 2 en la pizarra de Mectex College. Regresa a su posición en la caja de bateo. El derecho Hogan a la goma. El lanzamiento es bola. Y ahora se completa el conteo a 3 y 2. 3 bolas, 2 strikes. Los atenienses de Manatí, que vienen de ganar precisamente frente a los criollos, 3-1. El pasado miércoles aquí, en este mismo parque. Strike tirándole, le hizo su Durán, se poncha el tercer out de la entrada. Papá, mamá, ella es Carolina, la muchacha que les hablé. ¿A qué te dedicas tú?
¿Y quién es tu familia? Porque este es mi bebé. Sentir la emoción a veces es mejor que la realidad. Y a veces 4 días es más que suficiente. Sixth Rent a Car. 787-333-0118. ProWorks General Contractors se especializa en construcción residencial y comercial, diseño de arquitectura, construcción y remodelación de piscinas, terrazas, cocinas y baños, manejo de proyectos. ProWorks General Contractors. Va a jugar aquí la parte baja de la tercera entrada, 2-1 gana Caguas, batea Manatín, Ramón Meléndez. Gracias, Freddy Ramos. Vamos a la acción. Es Danny Mars, responsable de la única carrera que tiene el equipo de los atenienses, conectó cuadrangular en la primera entrada. Estuvo a punto de hacer una jugada espectacular allá abajo en el bosque izquierdo central. El lanzamiento es un fly de foul que da en la malla, está cayendo ahí al banco del equipo de Manatín. Swing otra vez grande en este picheo de Tony Romero, Danny Mars. 2-1 dominan los criollos aquí a la altura de la tercera entrada, cuando los atenienses están al ataque. El lanzamiento es bola. Ya los atenienses tienen 4 indiscutibles en el juego. El musicalizador Jan. Todo el tiempo, de frente, Romero, el derecho, está buscando señales, impulsa el lanzamiento, es bola. Buen picheo ese, ¿sabes? Un poquito pegado, pero buscando esa esquina de adentro. Danny Mars, el importado jugador del Bosque Central. Ya el segundo año, Freddy, que Manatí trae un refuerzo para jugar en el Bosque Central. Sí, el año pasado fue Patrick Didi. Patrick Dider. Que lució bien, no batió mucho, pero en el fildeo. Buen fildeador. Llegó a jugar también el campo corto. Y cuando vino a jugar el campo corto, parece que había jugado toda su vida. 3-2 la cuenta. El lanzamiento es foul. Hoy ya entra el repertorio, ¿sabes? Trajo el repertorio hoy ya. Sí, trajo oso. Buitre. Pero de lo que nosotros estamos en la transmisión aquí. El lanzamiento, la tira y batió una línea hacia la banda de la derecha. La pelota está picando el terreno bueno. Al tercer rebote la tiene el patrullero Fargas. Está devolviendo la pelota al cuadro y está en primera base con indiscutible Danny Marsh. Bueno, ha pegado 2. Y que tiene ya 16. 16 indiscutibles en esta temporada, Danny Mars, que empezó bateando y sigue bateando en esta temporada. Batea 340 ahora con un total indiscutible. Tiene Juan Centeno a la caja de bateo. Centeno es bateador zurdo, conectó doblete en su turno de la primera entrada. Es bola el lanzamiento. Inició el swing. Coloso, un pinche balto. Se mantuvo ahí apretando ese bate que no pasara y el oficial de tercera base, que lo es Robert Ortiz, dijo que si le dio el visto bueno, una bola mala no tiene strike. Romero chequea el corredor en primera base, el lanzamiento le tira y batea hacia la banda de la derecha central. La patrullero viene rápido con el disparo al cuadro, la pelota pasó limpiamente y está en primera base. Sigue bateando Juan Centeno, Freddy. Sí, señor. Oye, hizo un disparo ahí durísimo, Fargas. Claro, lo hizo, yo creo que directamente a tercera base, pero el campo corto Martín estaba en el medio, se quita el almohadillo, cortó. Que lo hizo bien, porque si el tiro iba desviado, iba a adelantar los hombres. Así que hay reunión allá en el centro multicultural y como tú dices, Centeno sigue bateando muy bien. En esta temporada comenzó segundo en el grupo de los primeros 10 de la liga, así que tiene ahora 19 indiscutibles
Centeno. Vamos a ver cuánto es el promedio. 19 indiscutibles tiene en 47 turnos. Así que su promedio está en 404 ahora. Bueno, viene Sermo, una gran oportunidad ahora para el equipo de Manatí con su cuarto bate, el hombre de los cuadrangulares, Sermo, que se eliminó con fly al patrullero de la derecha en su oportunidad de la primera entrada. Encuentra dos corredores en circulación y a todo esto no hay outs. Información de Toyota de Arecibo en la carretera número 2 en el barrio Santana. Está Romero en el lanzamiento, es bola. Tiene 6 batazos de trabajo, 5 son cuadrangulares y un doblete Sermo con 8 empujadas. Tiene oportunidad de producir aquí. Vamos a ver cómo produce Sermo, el pitcher a la goma. El lanzamiento strike tirándole ilusión, un poco trancado en el swing. Buen picheo ahora de Tommy Romero, un lanzamiento que rompió bien ahí, con buena velocidad, pero en la zona bajita del strike. Y él hizo swing como si estuviera jugando golf. Buscando la pista. 1-1 el conteo. Romero a la goma. El lanzamiento es Truay tirándole. Ahora le vino arriba, una recta más a las letras. Se fue con ella a Sermo. Que lo jala todo. Sí, señor. En esta ocasión, tercera base ha tenido que quedarse ahí por el corredor que está allí en segunda base, pero usualmente se va a terrenos de campo corto. 2-3 la bola. El Ciore está jugando después de segunda base. Y la segunda base está un pasito al frente de la grama exterior. Bien atrás el primera base. Dos corredores en circulación por el equipo de Manatí. Ahí está. Chequea el corredor allí en segunda base. Romero, el lanzamiento es bola. Un poquito alto, nada más por el medio, pero un poquito alto. Es un tipo de picheo que está cerca de la zona, pero un poco alto, y bueno para batear para el lado de la izquierda del parque, pero Sermo no, eso no está en su panorama. 2-2, doblas, 2 trae la cuenta. Pero el de primera base está cerquita de la almohadilla. El pitcher a la goma, el lanzamiento, strike, se lo cantaron, lo dejó pasar. Sermo se poncha. Hay una auto. Haz un préstamo de auto nuevo o usado con Coop Manatí a un 3.85% APR. Llama al 787-975-5555 o al 787-854-2214 para recibir orientación. Coop Manatí, 787-975-5555. CoopManatí.com. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertos requisitos se aplican. COSEC asegura tus acciones y depósitos hasta 250,000. Tiene Lidi a la caja de bateo. Alex Lidi recibe el primer strike. Se ponchó en su primera oportunidad en la primera entrada. Poncho importante a Sermo. De Tony Romero, el lanzamiento. Strike tirándole. Estaba alto ese lanzamiento. Tremendo ponche que le dio a Sermo. Una recta dura en la esquina dentro del home. No pudo ni sacar el bate. Sermo, que se ha ponchado ya 16 veces la temporada. Que le gusta alarlo todo. Y ese está un poquitín movido hacia afuera y lo dejó pasar, se lo cantó el oficial. Ahí está. El lanzamiento es bola. Número 10 en el uniforme de Lidi. Haciendo turno Jan Hernández en el círculo de MedTech College. Teoría y práctica es la forma del éxito. Ha tenido buenas oportunidades en el partido el equipo de Manatí. Ha dejado 3 en base ya. Señor, ahí está, el lanzamiento, le tira y bate una línea hacia la banda de la izquierda, se llevó en claro al patrullero de la izquierda, viene para la goma, el corredor Mar Centeno está llegando hasta tercera base, y Lidi se está moviendo a la intermedia, el juego se ha empatado a 2, Freddy Ramos. Sí, señor, le dio muy bien, estuvo a punto de atrapar la pelota, Raymond, con el guante bien arriba, pero la bola al bounce. Dio contra la vez, a lo que es bueno para que Manatí, aquí en este inning, marque una vez y empate el partido y que ponga a 2 corredores en posición de anotar cuando batea Jan Hernández. Así que le dio en el medio. Lo tenía con una bola de strike, pero se le quedó el picheo ahí. Y va a haber visita
al centro del diamante. Vamos a ver si esto va a ser todo para Tony Romero, solamente una visita de rutina. Hay alguien calentando, derecho, calentando el bullpen de los criollos de Caguas, que están cómodos en el primer lugar, pero como siempre estos juegos son importantes para su pitcher, para su estadística, mantenerse primero y que puedan abrir la serie en su parque. Una reunión de todo el cuadro interior, imagino que también discutiendo cómo van a jugar, si juegan al frente ahora o se van a quedar todos a mitad de camino, preparando la estrategia en la defensa, porque Manatí ha empatado el juego y tiene dos corredores en circulación, en segunda línea y en tercera, base a Juan Centeno. Y esto tal vez tenga que ver con la visita de decirle algo al lanzador, pero a llamar al cuadro interior para preparar la defensa de esta situación. Y sabíamos que no lo iba a sacar porque inmediatamente llegó, le echó el brazo allí para indicarle, ¿verdad? Inclusive a los muchachos, como tú indicaste, que va a pasar ahora. Y van a jugar al frente. Sí. Creo que se está moviendo el cuadro al frente para Jan Hernández, que está ya en la caja de bateo. Strike tirándole, le hizo swing grande a la pelota, buscando llevar la pelota al exterior y que pueda marcar el hombre de tercera base. Y al menos trae una con un batazo elevado de sacrificio. Juan Centeno en el partido, Jan Hernández tiene de 1-0, se eliminó del 6 al 13 en la segunda entrada. Información de Coors Light, la más refrescante del mundo. Bola, alto ese lanzamiento de Tommy Romero. Una gran oportunidad ahora, el equipo de Manatí tiene corredores en posición de marcar. En tercera base está Centeno, Alex Liddy corre en la intermedia. Fuentes, unos pasitos al frente por el bosque de la izquierda. Ahí está el derecho. El lanzamiento es bola. Huyéndole la pelota a Jan Hernández. Sí, se le van a lanzar un poquito incómodo también. Pero este bateador es importante. Y le logra conectar de hit. Me parece que tal vez traigan al derecho que está en el bullpen. El bullpen está activo allá, rapidito, calentando el brazo, el derecho. Lanzador de los criollos. Ahí está, nuevamente el derecho, Romero a la goma, el lanzamiento, la sesión y saca foul. Atrás, tiene la pelota ahí a la zona de seguridad. Ahora le tiró un slider, terminó el 5 con una sola mano. ¿Sí? El bateador. Buscando para la izquierda. Entra nuevamente. Se despegan los corredores, pero están cogiendo mucho. Romero se mueve. El lanzamiento le hace swing y saca foul. Contra la malla, arriba la pelota, rebote. Está en la grama aquí. Se le está quedando ese picheo en recta alto a Romero. Y eso es peligroso. Sí. Yo creo que va a recurrir ahora al lanzamiento rompiente, porque cada vez que está tirando la recta se le queda alta. Ese lanzamiento está ahí a la altura de la vista. Y viaja mucho la pelota cuando usted la conecta ahí. 2-2, 2 bolas, 2 strikes, 1 out. El lanzamiento le tira y batea por la tercera base. Ciores pasa la pelota de hit al bosque de la izquierda y marca la carrera desde la tercera base. Juan Centeno hasta tercera se mueve Liddy y Jan Hernández está en la primera base. La impulsada para el gran esfuerzo del campo corto Martín. Parecía que la había atrapado, pero la pelota se le fue entre el cuerpo y el guante. En la zona corta del izquierdo, vino rápido al frente fuerte, pero ya Manatí costaba una que le da delantera en este juego, y lo que te decía, esto es todo, no pudo salir del bateador, así que va a venir el relevista de los criollos que están en el bullpen. Vamos a escuchar mensajes desde el control de Radio Atenas. Oficial Puerto Rico, Chantry se ha convertido en el suplidor oficial de la línea de productos de Hi-Tech Pharmaceuticals al por mayor y al detalle. ¿Qué estás esperando? Comunícate hoy para darte todos los detalles de la gama de productos de Hi-Tech Pharmaceuticals y recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Chantry Fitness Shop.
Shoptrip, fin de shop, donde tu bienestar es nuestra prioridad. Que el distanciamiento social no detenga tus ganas de compartir en esta Navidad. Conéctate con tu mundo desde $44.99. El hilo del tiempo nos une, nos inspira a crear, a crecer, a trabajar incansablemente por nuestras metas. Conocemos que lo más importante para ti es el valor de la vida y juntos, comprometidos en familia, creamos un movimiento. Levantamos la bandera de la salud por todo Puerto Rico, porque cualquiera que sea tu plan en la vida, en First Medical, siempre serás primero. Hay nuevo lanzador, el nuevo lanzador por el equipo de los criollos. Anthony Maldonado. Anthony Maldonado es el lanzador derecho y enfrenta rápidamente a Jonathan Rodríguez, que tiene doble en el partido. Con dos corredores en circulación, el pitcher a la goma, el lanzamiento, le tira y batea a Rolling a manos del lanzador, se va por segunda base, out en segunda, el disparo a la inicial y llegó la salvadora. En el relevo de Anthony Maldonado, el segundo y tercer out de la entrada. Papá, mamá, ella es Carolina, la muchacha que les hablé. ¿A qué te dedicas tú? ¿Y quién es tu familia? Porque este es mi bebé. Sentir la emoción a veces es mejor que la realidad. Y a veces 4 días es más que suficiente. Sixth Rent a Car, 787-333-0118. ProWorks General Contractors se especializa en construcción residencial y comercial, diseño de arquitectura, construcción y remodelación de piscinas, terrazas, cocinas y baños, manejo de proyectos. ProWorks General Contractors.
por derecho. Ahí está. Hogan a la goma. El lanzamiento, un fly de foul. La pelota rebotó en la fascia del techo, cayó al terreno. José Miranda, Bimael Machín y Noel Cuevas en ese orden. Información de Ferretería Ace Tortuguero. También se une a nosotros Coop Manati, tu centro financiero del norte, al igual que el Laboratorio Clínico Toledo. Hogan está de lado. El lanzamiento, un fly en la zona foul, está persiguiendo el inicialista, va el receptor, sigue el primera base y no pudo capturar la pelota, se metió ahí en la zona de seguridad cerca de la grada, parece que protegiéndose. Pues la pelota cayó al terreno y sigue con vida. Sí, y mirando a Centeno, que también le partió, en ese paso adicional que dio tuvo que dar, tal vez aguantarse un poco. El viento, siempre hay problemas por ahí. Uh-huh. Deja la bola, la mueve un poquito más y así, eso fue lo que pasó. Le dio al mascotín y cayó. Tiene dos strikes en la cuenta el bateador José Miranda. Bimael Machín está en el círculo de espera de Ring Center. Se acomoda nuevamente el criollo de Galteño, José Miranda. El lanzamiento, el bola. Así que Freddy descifró el enigma. Sí, sí, una llamada casual. Una ¿sí? llamada de casualidad. Me llamó un buen amigo y estaba con el papá de Miranda. Ok. Para un compromiso de hoy o mañana y yo dije que no podía por el juego. El lanzamiento le tira y batió una línea corta hacia la banda de la derecha. Viene al frente el patrullero, tiene la pelota. Y está en primera con indiscutible José Miranda. Entonces, él me dice, ¿qué tú dijiste del juego de Manatí? Sí. Ah, pues mira, mi hijo es José Miranda. Y, ah, sí, pues mira, yo estoy buscando, hace un día estamos buscando de dónde, de qué familia de Manatí, porque dice que nació en Manatí. Y ahí fue que me dijo, no, porque él nació en Doctor Center, pero somos de los Miranda de Legalta, y ya, ¿sabes? Sí, porque cuando nace ahí, yo en la carta, y bueno, Moncho nació en Bayamón, allá, el hijo mío. ¿Quién dice que es de Bayamón? Yo creo que ha ido como tres veces más después de haber nacido. El lanzamiento, strike, se lo cantaron el primero a Machín. Bueno, la carta de Iván Rodríguez dice que nació en Manatí. Sí. Dígale usted a la gente de Vega Baja que Iván es de Manatí. Hacer compra de vez en cuando. Jogan a la goma. Vigilando el corredor en primera base, el lanzamiento, le tira y batea Rolling por primera base, tiene problemas ahí, y vamos a ver si se la pasó al pitcher. Al pitcher, y ahí está levantando su mano el oficial en señal de out, se fue hasta segunda base, José Miranda, hay uno fuera. Y en el carro no soporta la calor, Fajerías en Puerto Rico con el frito de Nueva York. Lo único que no podemos hacer es que caiga nieve. Ubicado en la carretera número 2, kilómetro 37.5 del pueblo de Vega Baja, justamente en la entrada del mirante, Edwin Auto Air. En el carro no soporta la calor. Llama. Este año lo arreglamos para que vaya mejor. Edwin Auto Air. 787-917-0440. Noel Cuevas viene a la caja de bateo. Bateo para doble play en su oportunidad de la segunda entrada. Se encuentra corredor en segunda base, que lo es Miranda, y representa el empate para el equipo criollo. Tres carreras por dos dominan los atenienses. Hogan lo está chequeando. El lanzamiento, strike, se lo cantaron. El intermedista Falú quiere mantener a raya bien cerquita allí. Se ha quedado cerca de la intermedia. El campo corto se ha movido bastante, prácticamente al hoyo, Osi Martínez. De lado Hogan. Vigila el corredor allí en segunda base. Se impulsa el lanzamiento, strike, se lo cantaron. El segundo, conteo de ponche, dos strikes. No tiene bola, es un out. Estamos a la altura de la cuarta entrada. Marcaron dos en la tercera entrada los criollos, pero rápidamente los atenienses se ripostaron con dos y se fueron al frente, porque habían marcado una en la primera entrada.
Pero ahora el equipo de los criollos tiene en segunda base el empate. El lanzamiento le hace swing y saca foul. Trató de aprovechar Noel esa recta, se quedó un poco alta ahora a Miguel Hogan. Pero la falló, le dio por debajo. Haciéndole swing ahí a todo lo que parece un strike. El bateador Noel Cuevas, que jugó con nosotros el año pasado. Y también tuvo su participación en el béisbol de las grandes ligas. Ya el lanzamiento, strike, tirándole. Se poncha Cuevas. Hay dos outs. Evoluciona con Coop Manatí. Disfruta de soluciones financieras que facilitan tu vida. Es más fácil de lo que piensas. Obtén el dinero que necesitas a un cómodo pago mensual. Solicita hoy en coopmanatí.com tu préstamo personal, hipotecario, comercial, de auto o una tarjeta de crédito. Llama al 854-2214 o visita cualquiera de las sucursales localizadas en Manatí, Vega Baja y Barceloneta. Recibirás un servicio personalizado y de excelencia. Coop Manatí, tu cooperativa. 854-2214. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta $250,000. Raymond Fuentes está en la caja de bateo. El lanzamiento es bola. Alto el lanzamiento, se levantó rápidamente Centeno. El número 3 que poncha en el juego Hogan, el número 17 en la campaña, en 14 y 2 tercios de entrada. Miller Hogan, el estelar derecho del equipo de los atenienses. Y está buscando señales. Despegándose el corredor allí en segunda base. Lo chequea Hogan, ya presenta. El lanzamiento, strike, le cantaron el primero a Remo. Fuentes recibió boleto gratis en su oportunidad de la primera entrada. El líder de la segunda entrada, debo decir. En ese departamento de los lanzadores en ponchete, José León. José de León de Caguas tiene 27. 27 ponches, tremendo. Buscando afincarse, ¿verdad?, en esta liga. A ver, se puede quedar en el Gran Circo el próximo año. Que ya se están haciendo movimientos en el béisbol de grandes ligas. Nada espectacular, pero de los agentes libres que hay por ahí. Uno y uno el conteo. El lanzamiento de la sesión y saca foul. Saludos para Pedro Fuentes y Olga Beltrán allá en Pollo Costero Barbecue. Tierras Nuevas. Y es que yo voy a buscar las costillitas. Ay, bueno, sí, riquísima. Esa es la orden de la casa. Nuevamente, en cuclillas, frente a Fuente, dos strikes y una bola con dos out el inning. El lanzamiento, rolling de foul, entró el coach. Falló la pelota y el coach de primera base de los criollos. Ahí está, nuevamente regresando a su posición en la caja de bateo. ¿Dónde sacaría ya en todo eso? Ahora está martillando. Sí, ahora está construyendo. Dos strikes y una bola. Pues las cosas con calma. Hogan. Ahí está el pitcher a la goma. El lanzamiento, strike, tirándole. Se fue Raymond con una bola que estaba un poquitín alta. Se poncha. Es el tercero de la entrada. El mejor mofongo relleno de churrasco lo tiene Platos. Filete de chillo en salsa de limón y alcaparras. O si quieres un filete de rodaballo en salsa de azafrán y la más refrescante sangría de coco, exclusiva de Platos. Vive la experiencia Platos. Saborea las delicias de comida puertorriqueña al estilo único de Platos. Platos Restaurant, Avenida Isla Verde, frente al Hampton Inn. Teléfono 791-7474, 791-7474. Ahora abiertos de jueves a domingo para almuerzo. Disfruta de Isla Verde y quédate en el Hotel Coral by the Sea. Para reservaciones 787-791-6868. Hotel Coral by the Sea.
comerías algo dulcemente delicioso? Pues visita Pio Bello Gelato, con una variedad de 48 sabores en nuestras localidades de San Patricio, Isla Verde y Condado. Y recuerda que en Pio Bello Gelato puedes desayunar, almorzar o cenar a cualquier hora. Pio Bello Gelato, 787-791-0091. Pio Bello Gelato, puro, fresco y natural. Esa jugada es gigante, como gigante es Sandy Beach Hotel en Condado. Para reservaciones, 787-722-8668. Sandy Beach Hotel. Clínicas de Béisbol Roosevelt para niños y jóvenes de 4 a 16 años con o sin destrezas de béisbol. Secciones de agosto a diciembre y de enero a mayo. Aprende fundamentos con los mejores entrenadores de Puerto Rico. Maco Oliveras, Eliseo Rodríguez, Cuchito Ferrer, Orlando Izales y Canenita Allen. Para mayor información, comunícate con Piri Vega al 787-594-0142. Clínicas de Béisbol Roosevelt. Ahí está Anthony Maldonado. El lanzamiento levanta un fly que está buscando el antesalista. Por detrás va el campo corto. Vamos a ver, se la están dejando ahí al antesalista Miranda, que captura la pelota. Se elimina Arroyo, hay uno fuera. ¿Te has preguntado por qué cuando piensas en una cerveza verdaderamente refrescante, piensas en Coors Light? Porque ninguna otra cerveza se elabora a una temperatura tan baja como 34 grados. Ninguna otra cerveza nació y está inspirada en el frío de los Rockies. Ninguna otra cerveza es Coors Light, la más refrescante del mundo. Irving Falú está en la caja de bateo. Primera estrella en la cuenta, información de Sick Ring a Car. Maldonado en el lanzamiento le tira y batea a Rolling a mano del lanzador, que levantó el guante rápidamente evitando que la pelota pasara ya a segunda base. Está con el disparo a primera y por la vía número 13 se elimina Falú. Hay dos outs. Los expertos en trabajos de mezcla asfáltica en Puerto Rico lo es Junior Asphalt. Trabajos de producción, fregado, compactado y control de calidad de mezcla asfáltica. Los número uno en Puerto Rico, Junior Asphalt, 787-367-5883. Laboratorio Clínico Toledo les informa que Ozzy Martínez, en su tercera ocasión en el partido, ya está en la caja de bateo. Maldonado, en el lanzamiento es bola. Comenzó Tommy Romero y dio paso en la entrada anterior a Anthony Maldonado. Fildeado bien, del rolling anterior en la entrada para doble play, ahora ese por encima. Oye, pero bien alto, pero tú sabes que mide 6'4". 6'4". Mira los brazos ahí. Está altísimo, ¿sabes? Sí. Nuevamente, en el movimiento del plato, es bola el lanzamiento afuera. Así que, ¿de dónde es? Para recomendárselo a Quebradilla, o a Arecibo. A Quebradilla, que perdió con Bayamón. Ay, 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 no lo diga duro. Quebradillas. Yadier está contento. Imagínate. El lanzamiento es bola. ¿Cómo podrá ser un equipo, la pelota doble A, digo, dorado, porque el equipo lo tiene, que se apunte esa... Se apunte la victoria. Ha tenido grandes equipos dorados, pero no han ganado. No es tan fácil como en el baloncesto. ¿Hay no, cuánto? 42. Sí. Está pidiendo tiempo ahí. No, le dieron la base para. Bueno, base por bolas. Oye, y Yadier Molina, hablando de Yadier. Ajá. Además de que tiene el equipo de Bayamón, el equipo de Dorado en la AA, Yadier tiene varias organizaciones en Pegal de categorías menores. Se llaman los guapos y las guapas. Y tiene liga. ¿Cómo se llama? Las guapas. Son muchachas de voleibol. También tienen muchachos en béisbol. O sea, que ellos prepararon el parque donde ellos sí. Se crearon, el de Cuilan. Y tiene esas organizaciones y tiene una gente trabajando todo el año en esas organizaciones en Vegal. Mira qué bien, ¿ah? Sí. Vegal y Dorado. Danny Mars está en la caja de bateo. El lanzamiento es bola. Sí, que son de las cosas que hacen y no, a veces la gente no se entera, pero está ahí dedicado a eso. Ahora adoptó un parque.
de una comunidad que se llama Parcelas Carmen en Vega Alta. Sí, eso lo leí en el periódico, eso salió en la prensa. Y es bueno que esas cosas se sepan porque la gente, ¿verdad?, reconozca el lanzamiento foul hacia la izquierda, que el público, el pueblo reconozca, ¿verdad?, la labor que están haciendo ellos, y eso motiva a otros deportistas a hacer lo mismo. ¿Sí? Y ya dice que es una persona estructurada, ya le está planificando su retiro, él sabe que le queda un par de años. Y ya está aquí moviendo sus cosas, ¿no? Para quedarse en Puerto Rico. Yadier es como Higos, que le gusta la tierra aquí. Sí. Eso no es de los que se van a Miami, eso. Ah, le gusta aquí. Una bola, un strike la cuenta. El lanzamiento le tira y levanta un fly de foul. Y hoy salió, ayer, que parece que el equipo de los Cardenales están ahí, moviendo de aquí, de allá. Te doy esto, ceden esto. A ver qué pasa, ¿verdad? Bueno, él puede exigir muchas cosas, porque imagínate. Pero como Yadier, que es una gran diferencia, que hasta el manager ha dicho que cuando Yadier está, el equipo es uno, y hasta él dirigiendo es uno, y cuando no está es otro. Es correcto. Dos strikes, una bola a la cuenta. Lanzamiento, strike tirándole, se poncha Danny Marsh, hay tres outs. Responden, pero ahora botaron la ola, porque ya no importa en qué parte de la isla estés, si tuviste un accidente, mi gente de Poingal le llega a tu casa o trabajo para que no te complique, con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo Piru lo digo, yo quiero Poingal duro. Establecidos en 2011 y habiendo ubicado a más de 450 atletas en instituciones de Estados Unidos, contamos con la experiencia que tu familia y tú necesitan para que obtengas diferentes tipos de becas y los coaches que buscan candidatos sepan quién tú eres y por qué necesitan darte a ti una oportunidad que te cambiará la vida. Llámanos o escríbenos. Estamos aquí para promoverte al fascinante futuro que espera por ti. Homefield Hunter. Brindando oportunidad al atleta que vive en ti. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC. Candel Coop. Para llegar a la quinta entrada en su parte alta, 3x2 gana Manatí. Caguas batea, narra Mon Meléndez. Gracias, Freddy. Gianbroni está en la caja de bateo. El lanzamiento le hizo swing y saca foul atrás. El primer strike en la cuenta de Trent Gianbroni, que tiene fly al guardabosque de la izquierda, Jan Hernández. De 1-0. Bateador derecho. Sigue Hogan trabajando en la zona monticular por el equipo de Manatí. Bajito el lanzamiento. Y Gianbroni la primera semana de Caguas en el torneo estaba bateando cuarto bate. Pero su promedio se ha mantenido ahí. Empezó impulsando carrera y produciendo y lo bajaron en la alineación. A la goma el derecho. Miller Hogan. El lanzamiento línea de hit al bosque de la izquierda,
está en primera base con indiscutible, abriendo bien el equipo criollo con Trent Giambroni cuando Jonathan Morales se presenta a la caja de bateo. Aprovechó Giambroni ese picheo que se quedó un poco alto ahí a las letras. Eso fue el swing, le dio en el medio a la bola. Bueno, representa ahí el empate para los criollos. Morales en el juego tiene un doble y tiene una carrera marcada. Bateador derecho. Información de Candle Cup, creciendo con nuestra gente. Disparo a primera, no hay nada. Liddy devuelve la pelota. Oye, hoy comienzan a jugar allá en República Dominicana Robinson Cano y Fernando Tatis Jr. Bill Leaguer. ¿Qué te parece? Oye, ese tiro a primera base. Hogan es el único lanzador que ha cometido errores por Manatí, y dos en tiro. Ahí está, nuevamente, pero no hay nada. Está cerquita de la almohadilla. Cano tiene que hacerlo, porque Cano no tiene trabajo el próximo año. Lo agarraron con las manos en la masa. Y tendrá que pulgar un año. Lo malo de ese añito que son, Freddy, 24 millones menos de lo que tenía ya en su contrato. ¿Ah? ¿Sabe lo que son 24 millones? Lo que yo he tenido que trabajar para ganar 4 nada más. Ahí está, Hogan. Chequeando el corredor de la primera base. El lanzamiento hace swing y saca foul. Buen swing ese. Un buen gran swing que le hizo Morales, que tiene fuerza. Es el doblete en este juego. Con una carrera marcada. Jonathan Morales. Tiene un dulce problema Ramón Vázquez, porque tiene a Maya, que es otro receptor que está bateando muy bien. Y a Reina Morales también. Y dándole oportunidad a esos muchachos. Que no deben fallar en llegar en su momento al gran circo. Y Tatis, pues ya ustedes saben, eso es un jugador estelar, ya probado en Grandes Ligas. Y ha habido muchos jugadores de Grandes Ligas participando en la República Dominicana. Sí, en ese torneo participan, siempre ha sido así. El pitcher a la goma, el lanzamiento, le tira y batea a Rolling por tercera base. Bueno, va por segunda, un out, el disparo a primera es doble play. 5-4-3, el primer y segundo out de la entrada. Ya tú sabes que eso es lo que te responden, pero ahora botaron la ola, porque ya no importa en qué parte de la isla estés. Si tuviste un accidente, mi gente de Poingar le llega a tu casa o trabajo para que no te compliques, con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo miro y lo digo, yo quiero Poingar, duro. Richie Martin está en la caja de bateo. Hogan a la goma. El lanzamiento es bola. La primera pelota mala. Hay que darle crédito a Edwin. Estaba bien colocado. Estaba jugando cerca de la raya. Y fíjate que con un pie fuera del terreno tenía la pelota. Y pudieron darle una doble matanza larga porque el tiro a la segunda fue desde la raya. Y la hicieron muy bien. Así que salva aquí por el momento a Hogan. Profundo el batazo por el bosque de la izquierda. El patrullero está persiguiendo la pelota y es... se llevó la verja en claro al primer lanzamiento para el bateador Richie Martin. Freddy, el segundo cuadrangular para Richie Martin en el juego. El noveno bate, decía yo en el turno anterior, había caído atrás del conteo un hombre que tiene el contacto también, que podría ser el primer bate, y tiene la fuerza, porque aquí acaba de pegar otro home run también. Esta vez un poquito más hacia el del center. Desde que salió, se vio el batazo que iba fuera del parque. Y las dos carreras, bueno, las tres carreras son de la parte baja en la alineación del equipo de Caguas, porque Jonathan Morales marcó la otra. Al son del cuadrangular, los criollos, cuando batea John Edwin Fargas, que tiene de 2-0 en el juego, también tiene un ponche. El jonrón de Richie Martin en la tercera entrada trajo a Jonathan Morales y ahora el solitario. Empata el juego. Ahí está, de lado a la goma. Estaba
optando por la victoria, ¿verdad? A la ley de un out, para obstante la victoria. A la ley de un out. Pero Richie Martin le puso música. Dije Richie. ¿Qué habrá comido ayer? Ese cuerito le echó. De guabate. Algo fuerte comió, ¿sabes? El lanzamiento es bola. Le dieron un paseíto a Richie para allá, para guabate, o en la casa. Tiene que haber comido del lechón, la parte más fuerte del lechón. La carnecita blanca. Yo comí lechón asado. Bueno, ¿qué? Sí, señor. Está de lado. Hogan ya presenta la pelota. El lanzamiento es bola de piconazo. La pelota va hacia el lado, pero no hay problemas. El tránsito está despejado. Estamos en la parte alta de la alineación del equipo de los criollos. Así que hay que sacar a Fargas de circulación. A lo mejor esta es la última entrada de Hogan. Hay un derecho que está calentando allá, soltando el brazo por el bosque de la izquierda. A la goma, el lanzamiento le tira y batea profundo por el bosque de la izquierda. El patrullero está moviéndose atrás, atrás, atrás. Y la pelota se fue arriba de la valla. Segundo cuadrangular de forma consecutiva, el primero de Martin, ahora Fargas, y esto le está dando ventaja a los criollos, 4-3. Bueno, la verdad que Fargas sigue con una gran temporada, en esta ocasión, batazo de verja, y va ahí el coach a hablar con Miller Hogan, que parecía que iba a salir de esta entrada, cuando dio la doble matanza, pero ha permitido 2 cuadrangulares, el empate y la ventaja del juego para el equipo de los criollos, y para Fargas es su 4º cuadrangular de la campaña y su impulsada número 17. Esto es todo para Miller Hogan, que ya está saliendo del terreno de juego. Vamos a Radio Atenas a escuchar mensajes. Oficial Puerto Rico, Chantry se ha convertido en el suplidor oficial de la línea de productos de Hi-Tech Pharmaceuticals al por mayor y al detalle. ¿Qué estás esperando? Descomunícate hoy para darte todos los detalles de la gama de productos de Hi-Tech Pharmaceuticals y recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Chantry Fitness Shop. Chantry Fitness Shop, donde tu bienestar es nuestra prioridad. Que el distanciamiento social no detenga tus ganas de compartir en esta Navidad. Conéctate con tu mundo desde $44.99. El hilo del tiempo nos une. Nos inspira a crear, a crecer, a trabajar incansablemente por nuestras metas. Conocemos que lo más importante para ti es el valor de la vida. Y juntos, comprometidos en familia, creamos un movimiento. Levantamos la bandera de la salud por todo Puerto Rico. Porque cualquiera que sea tu plan en la vida, en First Medical, siempre serás primero. Bueno, vamos a la acción. Hay nuevo lanzador para el equipo de los atenienses, Pedro García. Correcto, así que Hogan se fue con 4 entradas y 2 tercios, se enfrentó a 19. Pegaron 7 indiscutibles, 3 de ellos cuadrangulares, un doblete. Es el juego atrás, así que está perdiendo. Que los cuadrangulares lo tienen perdiendo. 2 de Richie Martin y 1 de Fargas, Jones Witt. Farga, el refuerzo carolinense.
Usted dice un refuerzo de Carolina. La gente piensa que vino de allá, de Carolina del Norte, ¿no? Aquí, pero vía el puerto Moscoso. No se montó en el avión. Nuevamente, García la goma. El lanzamiento es bola. Y está quemando la liga, como decimos nosotros por ahí en el argot del béisbol. Dándole en el medio a la pelotita. Fargas. Ese es otro que tiene calibre para estar arriba ya. ¿Eh? El lanzamiento es bola. Es la cuarta pelota mala y se va a primera base Durán con boleto gratis. Bueno, está prolonga el inning. Tenía aquí a García, pero prolonga el inning. Pedro García está en su séptima salida. En la temporada tiene partida de 3.52. Hasta el momento tiene una victoria para el equipo de Mati, 7 y 2 tercios. Ha trabajado 4 y 3 carreras, las 3 limpias. Ha permitido un par de cuadrangulares. Ha dado una base y ha ponchado a 10. Así que es la segunda base por bolas que da en la campaña. Viene José Miranda. Es el antesalista criollo. Está en la caja de bateo con corredor en primera base. El lanzamiento de García es bola. Va el corredor a segunda base y no hay problemas. Qué guay. Para llegar allí. Baja Estrada, trató de bloquear la centena, pero la bola se le alejó. Fue hacia el doblado de Manatí. Bueno, ahora se coloca allí en posición de marcar, que sería un respiro adicional para el equipo de los criollos, que dominan por una. El partido, 4-3 aquí a la altura de la quinta entrada. Los atenienses frente a los criollos en tarde navideña, tarde fría, a la goma, García, el lanzamiento de strike tirándole. Ventosa, pero con los fríos que vienen del norte, Víctor Rivera. Dice allá, y para el centro de la isla está haciendo bastante frío. Ay, me imagino allá, qué bueno sería, ¿verdad? En tiempos normales, uno allá en Ciales, con un cuatro, una guitarra. El lanzamiento, le tira y batea por el corto, entra Osi Martínez, tiene la pelota, dispara primera por la 63, el tercer out de la entrada. Mario Rodríguez, gerente de Equity Mortgage Caguas, 787-216-3836. Sobre 20 años ayudando a las familias de Caguas y pueblos cercanos a financiar su hogar. Préstamos hipotecarios para veteranos, para área rural o de viviendas reposeídas por el gobierno federal. Con el 100% de financiamiento a una baja tasa de interés. Información 787-216-3836. Además, Mario Rodríguez es especialista en préstamos FHA, reverse convencional y refinanciamientos. Llámalo, 787-216-3836. ¿Necesitas para gastos de cierre? ¿Quieres bajar tu pago mensual hipotecario? Visita a Mario en Equity Mortgage en la avenida de Getó de Caguas o llama al 787-216-3836. Préstamos para ti. Javier Claudio, Real Estate Professional Agent, corredor de bienes raíces, licencia C20345, venta y alquiler de propiedades, con el teléfono 787-594-9594 o 787-426-0031, correo electrónico javiclaudio@yahoo.com o javiclaudio@gmail.com. Javier Claudio, Real Estate Professional Agent, trabajando tu sueño. Vamos a la acción, vamos a la segunda parte
de la quinta entrada. Segunda parte de la quinta entrada, viene por ahí a la caja de bateo el bateador, pero es Juan Centeno. ¿Sí? Sí, Juan Centeno. Ahí no tiene, tiene parte indiscutible con una carrera marcada. Centeno, detrás viene José Sermo y luego Alex Lidi. Sigue Freddy Ramos. Es el nuevo lanzador del equipo de los criollos. Se va a enfrentar a Juan Centeno. El lanzamiento es bola, la primera. Zach Hedges. Así que el nuevo lanzador viene aquí en el quinto episodio. Listo, el derecho de lanzamiento al plato bajito. Centeno en el juego. Tiene de dos, dos doblete y sencillo con una marcada. Oración de Coop Manatí, tu centro financiero del norte. Zach Hedges. Así que es el tirador de los criollos de Caguas. Como 4x3 domina los criollos. Lanzamiento strike, tirándole el lanzamiento hacia la esquina fuera del home. Las bolas, un strike, la cuenta ahora para Juan Centeno, que está abriendo aquí el quinto de Manatí. 4-3 gana Caguas. Así que este es el nuevo lanzador de los criollos. Derecho. Las bolas, un strike, la cuenta en Centeno. El lanzamiento, la sesión correcta, Rolly por el campo corto, la tiene Martín en buena jugada. Desde el suelo se levanta ahora el disparo al inicial y ese es el primer out. El Centro Radiológico Doctors de la Torre Médica Dr. Pedro Blanco Lugo ofrece una variedad de servicios de radiología convencional, tales como rayos X, sonografía regular y vascular, Venus Doppler y Open MRI para el área espinal, cabeza y extremidades. Para mayor información, comuníquese al teléfono 621-3322, extensiones 8110 y 8115. Para el que afilió fue Miranda, que hizo una gran jugada, que estaba jugando ahí, como está ahora otra vez. Es correcto, estaba en el Fiore. Jugando hacia la derecha del parque a todos los bateadores. A Sermo, especialmente también. Buena reacción también de él allí en el campo corto. Sí. Porque allí que está jugando. Va un difícil, ¿sabes? Sí. Lo levantó bien y se levantó, se incorporó y tiró primero así violado. Sermo, en blanco en dos turnos, tiene un ponchete. Lanzamiento es bola para José Sermo, que es el bateador de los atenienses, el cuarto en la alineación. 4-3 gana el equipo de los criollos. El lado, el derecho, Hedges. El lanzamiento quitándole velocidad, bola para José Sermo. 4 carreras con 7 hits sin errores. Caguas, 3 carreras, 8 hits sin error. El equipo de los atenienses de Manatí. Efectividad de 3.60, ha trabajado 10 entradas el derecho Hedges con 4 carreras permitidas que son limpias, ha permitido 15 indiscutibles, ha ponchado a 5 y no ha regalado boletos en 10 entradas. Buen control el derecho Hedges, que viene aquí en el quinto inning. El lanzamiento strike, tirándole el bate, llegó más lejos que la pelota está en la trocha del catcher, el bate lo recibe en segunda base que está en la grama exterior. Oye, ¿hasta dónde llegó? Como si lo hubiese tirado, ¿eh? O parecía un boomerang. Hasta allá, allá va a buscarlo Sermo, a mitad de camino. La verdad que se le zafó y tiene guantilla, parece que, no sé. No tiene buen agarre. Claro, porque si le ponen la pega esa que no, que se supone que no pasa, pero parece que el swing fue tan fuerte que... No, eso te iba a decir, que para que ese bate llegara donde llegó, tiene que haber hecho un swing fuerte, buscando la pista. Y señor, se coloca en 2-2 su conteo ahora. Formación de Cool Slide, la más refrescante del mundo. El lanzamiento es bajito, buscando la esquina afuera. No le gusta el pitcher. La vía strike desde allá. Bueno, en la tercera no le gustó a Sermo, se ponchó con aquel lanzamiento que le hizo en aquella ocasión fue Tommy Romero. Pitcher listo. El lanzamiento arrastrado. Lo perdió es el cuarto. Arrumba al inicial José Sermo con lo que puede ser el empate del juego. Bueno, se va a primera base Sermo. El limpia base del equipo de los atenienses de Manatí, que para él, para Sermo, esa es la novena base por bola que recibe en la temporada. Así que el turno es para Lidi, que tiene doblete
impulsada en dos turnos, se ha ponchado en una ocasión. Formación de ferretería es Tortuguero en la carretera número 2 en Vega Baja. El lanzamiento lo dejó pasar volado. La gran oportunidad de Lidia ahora, con Sermo en primera base, por lo menos colocar esa que puede ser la carrera del empate para el equipo de Manatí, posición de marcar. Sergio este lado, despegando Sermo, el inicial, los cero, el pitcher. El lanzamiento de la Sassuín conecta hacia la banda central derecha, el center field, moviéndose hacia la zona del right field y captura. Ahí es, está regresando el hombre a primera base, ese es el segundo out de línea. Laboratorio Clínico Toledo es una empresa netamente puertorriqueña que cuenta con 28 años de experiencia, con el mejor y más amplio equipo de profesionales certificados en cada una de sus áreas de especialidad. Integran la alta tecnología que permiten el acceso electrónico a los resultados de laboratorios, requisiciones y el historial de pruebas de sus pacientes. Y para su comodidad se hacen visitas al hogar. Trabajamos por el progreso y bienestar de nuestra gente. Estamos ubicados en la calle Palma del pueblo de Arecibo. Llámanos al 787-880-0444 o escríbenos al chat en laboratoriotoledo.com. Renta Center les informa que batea ahora Jan Hernández. Hay dos outs. Será mejor en primera base, lanzamiento bajito. Tiene un indiscutible en dos ocasiones en el juego Jan Hernández. De carrera impulsada. Es la tercera, la cuarta para él, lo que va de temporada. Elevó mucho la pelota, Lee, cómodo. Llegó ahí el Ray Center de central, Durán, para capturar ese batazo. Se pone el inning en dos outs. Con reserva en primera base, el lanzamiento en curva, pegado y bajo. El segundo malo para Jan Hernández, espera turno. Jonathan Rodríguez en el círculo de espera de Junior Asphalt. Tiene dos cuadrangulares en la temporada, Jan Hernández. Pegando Sermo, el inicial. Lo cubre ahí Bimael Machín. Pitcher de lado, Sasselles. El lanzamiento lo dejó pasar bajito. Estaba sobre el plato el lanzamiento, pero muy bajo. Pasando cerca de la zona de strike, pero se han quedado bajitos los envíos. Yes. Lanza como a tres cuartos ahí el movimiento de él con su brazo. Cuando envía la pelota al plato. Ya está listo. Otra vez el pitcher, Sermo se pega. Sin nada, y strike se lo cantaron ahora sí el primero. Es un movimiento ahí como si el lanzamiento fuera pegado, a ver que si impresionaba al oficial, pero este dice que no, que estaba en la zona del strike, el lanzamiento. Lanzamiento de strike que no fue por el medio, fue en la esquina. Ahí está otra vez el pitcher acomodado, 4-3, gana Caguas en el quinto. El lanzamiento es bajito, lo perdió, así que por boleto gratis va Hernández. A primera, segunda se mueve Sermo, que había recibido también boleto. Y se presenta a la caja de bateo Jonathan Rodríguez, que conectó doblete en la segunda entrada y luego bateó para doble play en la tercera. Correcto. Cuando vino a elevar a Anthony Maldonado, que le conectó un rolling a la mano del pitcher. Bueno, así que Jonathan Rodríguez tiene una gran oportunidad aquí de empatar el juego y quién sabe. Frente al derecho, Zach Sedges, que es el que está lanzando por Caguas, se convierte en el tercer lanzador de los criollos en este juego. Que como tú indicas, no había dado boletos, sin embargo ha dado dos aquí. Bueno, le dio ahí al de Jan Hernández, es el tercero que recibe en la temporada. El pitcher, preparado dos a bordo por Manatí, y le dio un pelotazo al bateador Jonathan Rodríguez cerca del codo. Moviendo su brazo ahí, va a ir al inicial, así que hay tres atenienses en circulación. Pelotazo para Jonathan Rodríguez, lo coloca en primera base, hasta segunda se está moviendo Jan Hernández, a tercera se va José Sermo, tres corredores en circulación. Cuando viene a la caja de bateo Edwin Arroyo, que conectó sencillo en la segunda entrada, luego terminó con fly a tercera base y el lanzador está subiendo hasta la zona monticular, eso va a ser todo. Se lo va a llevar, viene un lanzador desde el bullpen, así que no tuvo suerte como relevista Hedges. Hubo problemas con el control, dando par de boletos y un pelotazo, y el lanzador que viene es zurdo para trabajar a Edwin Arroyo. En lo que caliente el brazo, vamos a mensajes.
oficial Puerto Rico, Chantry, se ha convertido en el suplidor oficial de la línea de productos de Hi-Tech Pharmaceuticals al por mayor y al detalle. ¿Qué estás esperando? Comunícate hoy para darte todos los detalles de la gama de productos de Hi-Tech Pharmaceuticals y recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Chantry Fitness Shop. Chantry Fitness Shop, donde tu bienestar es nuestra prioridad. Que el distanciamiento social no detenga tus ganas de compartir en esta Navidad. Conéctate con tu mundo desde $44.99. El hilo del tiempo nos une. Nos inspira a crear, a crecer, a trabajar incansablemente por nuestras metas. Conocemos que lo más importante para ti es el valor de la vida. Y juntos, comprometidos en familia, creamos un movimiento. Levantamos la bandera de la salud por todo Puerto Rico, porque cualquiera que sea tu plan en la vida, en First Medical, siempre serás primero. Entérate de los recursos que MedTech College tiene disponible para sus estudiantes a distancia. Ofrecemos acceso a numerosos recursos educativos enfocados en su programa de estudio. Estamos dando el que sean accesibles a través de su computadora, tablet o celular. Aquel que pueda procesar más información en menos tiempo será el vencedor. Comienza tu carrera profesional a distancia con los duros de MedTech College.
Con COP Manatí, tus alternativas y trámites financieros nunca habían sido tan rápidos y confiables. Maneja tus finanzas en cualquier momento, desde cualquier lugar, con COP Manatí en línea. Con nuestro servicio personalizado y bajo interés, te ayudamos a obtener ese auto que tanto necesitas o construir esa propiedad que siempre has soñado para los tuyos. En nuestra cooperativa, eres socio y parte de la familia. COP Manatí, donde todos crecemos. Y salud, donde consigues hasta un 40% de descuento en herramientas Snap-on solo en MedTech College. ¿Cuál institución educativa adiestra a sus profesores en los Estados Unidos? Solo MedTech College. ¿Quiénes te adiestran con equipos paralelos a la industria? Solo MedTech College. Para más información, búscanos en las redes sociales bajo MedTech PR. Bueno, vamos a la sexta entrada. En su primera parte, el bateador de turno, Bimael Machín, sigue Freddy Ramos. Gracias, Mon Melendez. ProWorks General Contractor, la chisora que Machín tiene, muestra en su cuenta, tiene un hit en dos turnos en este partido. Pedro García sigue lanzando, lanzamiento en recta, afuera y alta. Pedro vino en la entrada anterior. Correcto. Saliendo el inning. Sí. Sustituyó a Miller Hogan. Sí. Ya está el pitcher listo. Permitió dos honrones en esa entrada pasada. El que abrió fue Hogan. Y... sí, permitió dos honrones. Strike, te lo cantan, Machín. Conectaron dos cuadrangulares. Y sí, de forma consecutiva. Sí. El noveno y el abridor. Había permitido ahorita a Jembroni y dio doble matanza con el batazo de Jonathan Morales por tercera. Pero Martín le pegó honrón y Choneswi Fargas lo imitó. Así que eso le dio la delantera a Caguas, el empate y la delantera, y salió del juego perdiéndolo. Y le rogan, bola el próximo envío para Ismael Machín. Ha colocado el bateador en dos bolas y dos strikes. Machín es el cuarto bate de espera Noel Cuevas en el círculo de espera de Doctor Center Hospital, tu hospital familiar. El pitcher Pedro García, a través de bastante viento ahora. Lanzamiento. Uy, le dio un pelotazo, ¿no? A ver, sí. Sí. Efectivamente, tenían dos y dos, después, ahora le dio ese pelotazo y lo lleva a primera base. Bueno, allí se está acomodando Machín, pudiera ser una carrera más para el equipo de los criollos, que domina el partido 4-3 aquí a la altura de la sexta entrada. Y Noel Cuevas, que es el bateador designado y hoy no ha podido conectar limpiamente, se acerca ahí a la caja de bateo. Sí, bateó para doble matanza en la segunda entrada y se ponchó tirándole en la cuarta entrada. Uno de los cuatro ponchetes que dio en el juego Miller Hogan. Que los dio seguidito. Dos en la tercera y dos en la cuarta. Esto el derecho Pedro García, mira el corredor de primera, cubre la inicial allí, Lidi. El intendente Falú jugando cerca de la almohadilla de segunda. El lanzamiento bola. Casi arrastrado el envío, bloqueó bien ahí el receptor Centeno, que saca la pelota y recibe una nueva. Se ha descontrolado el relevista derecho ateniense, Pedro García. Señor, en su actuación ha dado un boleto y este pelotazo. En la entrada anterior dio un boleto cuando abrió y luego sacó la tercera primera de campo corto primera, debo decir, a José Miranda. Entra hombre el inicial, no el Cuevas, el lanzamiento, le tira y conecta por tercera, foul la pelota. Sacó rápidamente la pelota, el antesalista Arroyo, pero la pelota estaba en la zona foul, allá va el patrullero de la izquierda a buscarla. Y la envía ya al bullpen, donde hay un zurdo calentando el brazo por el equipo de Manatí. Se acomoda rápido el patrullero Jan Hernández, en el izquierdo, despega en primera base el corredor Machín, una bola, un strike, la cuenta para Noel Cuevas. García mira la primera base, inicia sus movimientos. Está listo
El lanzamiento de la Sesuín, FAO, la bola va arriba del techo, fuera de juego. Bueno, próximo partido para el equipo de los atenienses. Mañana. Mañana, aquí en el estadio Pedro Román Meléndez, 12:35, viene Mayagüez. No, RA12. RA12 mañana, el martes y el miércoles en el Bison. Entonces vamos a Manatí frente a RA12. O sea que mañana será de campaña regular el último juego de los local, como local, de los atenienses como local, pero le quedan no se despeguen de la radio porque venimos en la postemporada, señor. Ahí está el pitcher otra vez, Pedro García, listo. Una bola, dos strikes, la cuenta para Noel Cuevas. Sin corre el inicial, no hay out. El lanzamiento, un slider, bola. Dos y dos. Inició el swing, pero estaba siguiendo el lanzamiento. Y detuvo la acción, ¿verdad? Sí. Está mirando el coach de tercera base. Vuelve a despegar el corredor de primera, que lo vio a él, Machín, recibió pelotazo. 4-3, gana Caguas, sexta entrada del juego, frente a Manatí. El pitcher de lado, Pedro García. El lanzamiento de strike, tirándole a Abanicose, Poncha Cuevas, ese es el primer out. Doctor's VIP Presidential Suite cuenta con todas las comodidades de un hotel de lujo. La habitación le provee refrigerador, teléfono, internet, plasma y un sofá cama para el acompañante. Para obtener más información sobre este cuidado hospitalario de primera, comuníquese al teléfono 854-3322, extensiones 1037 o 1049. Six Rente Carres informa que Raymond Fuentes viene a batear con un out y hombre en primera base. Tiene un boleto y un ponche en el juego. Este pitcher, el lanzamiento es bajito. Son 5 los ponches que han servido los lanzadores del equipo de Manatí. 4 para Miller Hogan. Y este es el primero para el relevista Pedro García. Raymond bateando con una bola sin strike. Pedro García ya moviéndose en la goma. El lanzamiento del asesino conecta duro por primera base. La bola pasa limpiamente al refil, la va a buscar el patrullero. La corta, el hombre va para tercera base, va para segunda base Raymond. Viene el disparo y está llegando. Con doblete Raymond hasta tercera. Se movió Vival Machín. Luego de un out amenazan aquí los criollos. Bueno, han colocado 2 corredores en posición de marcar en tercera base. Vival Machín y joseando fuerte Raymond allí en la segunda base, se tiró de pecho, pero el disparo fue abierto a la derecha de la almohadilla. Así que la amenaza está ahí por el equipo de los criollos frente a Pedro García. Viene Trent Giambroni. Giambroni en el partido, pues tiene un indiscutible en 2 ocasiones. La presencia de Giambroni está haciendo que salga el dirigente o el coach. El consejo, pues, sí, Matos. José Matos esté conversando allá con el lanzador que le dio pelotazo a Vimael Machín, luego ponchó, dio muestra de recuperación ponchando a Cuevas y Raymond Fuentes le pega doblete hacia la banda de la derecha. Está ahí en segunda base. Se dio durísimo por primera, ¿sabes? Un gran esfuerzo allí, Liri, pero ahora pasó. El Raifil, vamos a ir a buscarla cerca de la raya, el patrullero Jonathan Rodríguez. Y Raymond, que corre muy bien. Tiene muchas alternativas el equipo de los criollos con todos esos jugadores. A veces se queda Raymond y Cuevas en el banco. ¿Sí? Y el equipo sigue. Tiene buenas reservas y un equipo que corre también. Buenísimo. Y Ambroni viene a batir, tiene un hit en 2 turnos, trae y le cantaron el primero. Pero atrás Giambroni, el árbitro, parece que lo vio bajito. La receptoría, y se diga, con Jonathan Morales y Amaya. Y ahora tienen a Giampol también que lo firmaron. Es correcto, esa es la última adquisición. El lanzamiento de strike, tirándole buen slider de Pedro García, abanicó. Ahí Trent Giambroni. El Monfuente corriendo en segunda. En tercera, Abimael Machín, un solo out. Sexto inning, 4-3, gana Caguas, amenazan con despegarse más en el marcador. Formación de Edwin Auto Air en Vega Baja. De lado, García, corredores despegando.
El lanzamiento, la swing, machucón de foul, la bola va hacia el dugout de los criollos. Estaba ahí haciendo un swing compacto, el lanzamiento estaba a la altura de la correa. Y le quitó bastante ese envío. Correcto. Fischer, a curva lenta. Acomoda Trent Gendroni. Se la va a hacer Elvin, jugando unos pasos atrás. Al frente está jugando la otra defensa del cuadro interior, por Manatí. Peter Pitcher, el lanzamiento la tira y levanta una línea de hit hacia la banda central derecha, viene marcando Machín, viene para el plato Fuentes, y en primera con sencillo, Gianbroni, impulsador de dos carreras que coloca el juego ahora, 6-3, los criollos dominando. Bueno, dos carreras más impulsadas por Gianbroni, marca carrera Bimael Machín cómodo, Pedro Fuentes desde segunda base, Pedro un corredor rapidísimo, marcó carrera, el patrullero tenía la intención de tirar al plato, pero cuando vio que Raymond ya llevaba a mitad del camino desde tercera al plato, optó por tirar al cuadro, y eso va a ser todo para el lanzador Pedro García, que no tuvo suerte en el relevo, vino en la quinta entrada con dos outs, pudo sacar la entrada, pero aquí el descontrol le dio pelotazo rápidamente a Bimael Machín, ponchó a Noel Cuevas, le conectó doble Raymond Fuente hacia la banda de la derecha y ahora Gianbroni acaba de conectar sencillo, impulsador de dos carreras. Cuando viene lanzador derecho, en lo que calienta el brazo, vamos a avanzar. Oficial Puerto Rico, Chantris se ha convertido en el suplidor oficial de la línea de productos de Hi-Tech Pharmaceuticals al por mayor y al detalle. ¿Qué estás esperando? Comunícate hoy para darte todos los detalles de la gama de productos de Hi-Tech Pharmaceuticals y recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Chantris Fitness Shop. Chantris Fitness Shop, donde tu bienestar es nuestra prioridad. Que el distanciamiento social no detenga tus ganas de compartir en esta Navidad. Conéctate con tu mundo desde 4499. El hilo del tiempo nos une. Nos inspira a crear, a crecer, a trabajar incansablemente por nuestras metas. Conocemos que lo más importante para ti es el valor de la vida. Y juntos, comprometidos en familia, creamos un movimiento. Levantamos la bandera de la salud por todo Puerto Rico. Porque cualquiera que sea tu plan en la vida, en First Medical, siempre serás primero. Bueno, hay nuevo lanzador por el equipo de los atenienses de Manatí. El derecho Eddie Tavares viene a la caja de bateo a enfrentar a Jonathan Morales. Sigue Freddy Ramos. Gracias, Mon Meléndez. Y Gianbroni corre en primera, pegó hit y trajo dos al plato. Luego ahora 6-3. Se fue a segunda base el lanzamiento. ¡Pau! La bola va a estar. Tiene que regresar. El equipo corre siempre. Tavares ha participado en 5 juegos en esta temporada con 6 entradas trabajadas. Tiene una victoria, no tiene derrota. Su efectividad está en 1.50. Ha permitido un par de carreras, una de ellas limpia, donde ha permitido 5 indiscutibles. En esa participación ha regalado 7 boletos y ha ponchado a 7 contrarios. Este equipo tiene 25 robadas. Gianbroni, que está en primera, tiene 3. En la temporada se fue otra vez, se aguanta ahora, tiro rápido a primera base, quieto, tiro durísimo. Pero abierto. Sí, poco arriba. Sí, arriba y poco abierto. De haber tirado allí a la almohadilla donde tiene que ser, quizás hubiese sido más cerrada la jugada. Pero entiendo de que regresó a tiempo. Y que sigue corriendo en primera base Gianbroni. Jonathan Morales, 1-1 su conteo, tiene doblete en 2 turnos. Con una marcada. Tiró mal a primera base. Se fue la pelota, va el hombre para segunda, va a seguir para tercera base. Y viene el disparo, pero
va a llegar, así que tiene que abandonar la almohadilla Arroyo para recibir el disparo, que fue abierto hasta tercera base, llegó Jean Veroni. Bueno, otro error de los lanzadores del equipo de los atenienses de Manatín, disparo a primera base, que coloca al corredor Gianbroni, que es un corredor rápido, allí en tercera base, a 90 pies del plato, la que pudiera ser la séptima carrera para el equipo de los criollos. Sin embargo, en esta situación, tú tienes que concentrarte más con el bateador. Claro. Luego está 6-3, o sea, no es la cajera del empate ni nada de eso. Y tiró mal y intentó el catcher en capturarlo, y que le pusieron mucha atención a ese corredor. Y que la defensa, un poquito ahí al frente también, cuando sigue bateando Jonathan Morales, que sigue en conteo de 1-1. El lanzamiento en curva pegada y baja de Tavares. Parece que van a tratar de que no marque esa carrera, mantener el juego. Que Manatí, en una circunstancia de corredores en circulación, puede alcanzar al equipo criollo. Pitcher listo. El lanzamiento es bola. 3-1 el conteo ahora para Jonathan Morales. Conteo favorable a él. El derecho, Eddie Tavares. Comenzó Miller Hogan, Pedro García y ahora Eddie Tavares. 3 han trabajado por Manatí. 4 por el equipo de Cagua, ¿no? Este pitcher. El lanzamiento abierto es el cuarto malo para Jonathan, que recibe el boleto, y Caguas tiene hombres en las esquinas con un solo out cuando viene a batear Richie Martin. Otro boleto más de los lanzadores relevistas del equipo de los atenienses de Manatí, coloca corredores en las esquinas ahora con Gianbroni en tercera y Jonathan Morales se va ahí a primera base. Se presenta Richie Martin, el hombre caliente en la alineación, y es el noveno en la alineación, pero ha conectado par de cuadrangulares. Bate de Grandes Ligas, jugador, pertenece a los Orioles. Richie Martin, entrándose en las esquinas con un solo out. Ya está listo el pitcher Tavares. El lanzamiento arrastrado, se le va la pelota al lado. Al catcher, va a marcar carrera de tercera Gianbroni a segunda. Se movió Jonathan Morales. Wild pitch para el derecho Eddie Tavares. Bueno, otra carrera más. En esta ocasión llegó, como decimos nosotros, de gratis. Lanzamiento salvaje que no pudo manejar ahí Centeno. Ya está a segunda base. Entonces, se mueve Jonathan Morales. Coloca el juego 7-3 arriba Caguas ahora. Siguen con hombre en segunda y un solo out. Fincan el home el bateador Richie Martin. Formación de Clean Air Contractor. Despega en segunda base el corredor Morales. El lanzamiento, la hace swing. Wow, la bola arriba del techo. De las gradas de Richie Martin, que le hizo swing. Está un poquito afuera el lanzamiento y lo puedo buscar. A buscar, terminó con una mano el swing. Es correcto. Pero tiene dos hombrones. En la tercera entrada, uno con uno a bordo y el solitario del quinto inning, cuando parecía que iba a salir del problema Miller Hogan, apareció Richie Martin y Fargas. Hombrones consecutivos que empataron y le dieron ventaja a Caguas. El lanzamiento pegado para Martin. A lo mejor pensó que se podía ir por la banda de la derecha. Con el tercero de la tarde. Vamos a ver. Lleva 2 aquí en el juego. Pero en esta ocasión Tavares trabajó pegado. El pitcher de lado. Jonathan despegando en segunda base. Pitcher lo observa. Ya está listo. El lanzamiento alto y afuera para Richie Martin. Se ha estado todo el tiempo haciendo swing al lanzamiento cerca de la zona. Strike en esta tarde. Es para él. Hay un zurdo allí, pero no está calentando. Está más bien viendo el juego en el bullpen del equipo de Manatí. Pega bastante en segunda base Jonathan Morales. Pitcher observa. Está listo el lanzamiento al plato. Es bola y es la cuarta. Otro boleto más. Queda aquí Tavares. Así que hay 2 a bordo con un solo out de los criollos en circulación cuando viene a batear el hombre caliente de esta temporada, Jonesly Fargas. Esa pase por bolas que ha regalado ahí Tavares es la octava y novena de la temporada. Que Fargas tiene un jonrón en 3 turnos en este juego. Entra Jonathan Morales corriendo en segunda y en primera Richie Martin con un out en el sexto inning. El lanzamiento salvaje
La bola va atrás, la busca Centeno, adelanta a los corredores. A tercera, Jonathan Morales. A segunda, Richie Martin. Bueno, está bastante descontrolado el pitcher, Eddie Tavares. No, le va a dar, si no le da gastritis, le puede dar una úlcera al lanzador, que tú cuando traes un relevo, al coach lanzador y al dirigente, ¿eh? Hay un fanático bajó y le dio antiácido. Le llevó algo. Sí, porque cuando tú eres relevista, lo que quieres es que venga ahí, ¿no? Entrar, buscar entrar, no. Apagar el fuego rápidamente. Y Fargas bateando, tiene una bola en su cuenta. El lanzamiento, la sesión con esta batazo de línea por tercera, la tiene Arroyo. Va a pisar la almohadilla, pero regresó a tiempo Morales, así que ese es el segundo out. El JD por acá, llegué aquí a Fix Rent a Car porque llegaron los nuevos modelos para que usted lo alquile. Mire, ahí está, compacto, precioso, para que vaya a ver a su familia en estas Navidades, siempre recomendando el distanciamiento social, su mascarilla y demás, pero hay que visitar la familia. Y mire, no vaya en su carrito, móntese en un carro alquilado de Fix Rent a Car. Nos puede seguir en Instagram a través de Fix PR o llamar para alquiler o para saber el precio. Dile, mira, JD me dijo que me van a dar buen precio para llevar a mi familia, a visitar a mi otra familia. Así que llama ahora, 787-237-6433. Oficial Puerto Rico, Chatris se ha convertido en el suplidor oficial de la línea de productos de Hi-Tech Pharmaceuticals al por mayor y al detalle. ¿Qué estás esperando? Comunícate hoy para darte todos los detalles de la gama de productos de Hi-Tech Pharmaceuticals y recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Chatris Fitness Shop. Chatris Fitness Shop, donde tu bienestar es nuestra prioridad. Que el distanciamiento social no detenga tus ganas de compartir en esta Navidad. Conéctate con tu mundo desde $44.99. El hilo del tiempo nos une. Nos inspira a crear, a crecer, a trabajar incansablemente por nuestras metas. Conocemos que lo más importante para ti es el valor de la vida. Y juntos, comprometidos en familia, creamos un movimiento. Levantamos la bandera de la salud por todo Puerto Rico. Porque cualquiera que sea tu plan en la vida, en First Medical, siempre serás primero.
el tercer boleto, y obviamente otro que había llegado gratis, que fue el del pelotazo que le dieron a Abimael Machín. Sí, señor. Hay reunión allá con el receptor, Centeno, el lanzador, el árbitro principal, Jesse Vélez. Llegando allá ya termina la reunión, así que regresa ahí el catcher y también el árbitro principal. Aquí en esta entrada que es la sexta de juego, Aguas con un inning de tres carreras. Esta entrada tiene un total de bastante indiscutible, entre ellos un doblete, y han recibido tres bases por bola. Pique Miranda es el hombre que viene a batear y se tiene un hit en tres turnos en este juego. El envío de lanzamiento está tirándole. Entonces se rompió hacia afuera. Hizo un poco de velocidad. El boleto es el quinto de la temporada para Alberto. Adelado. Cabeza en circulación. Corta igual. El lanzamiento alto para Miranda. Entérate de los recursos que MECTEC College tiene disponible para sus estudiantes a distancia. Ofrecemos acceso a numerosos recursos educativos enfocados en su programa de estudio. Estamos dando el máximo para apoyar a nuestros estudiantes en este proceso con herramientas de interacción a distancia que sean accesibles a través de su computadora, tablet o celular. Aquel que pueda procesar más información en menos tiempo será el vencedor. Comienza tu carrera profesional a distancia con los duros de MECTEC College. Con COP Manatí, tus alternativas y trámites financieros nunca habían sido tan rápidos y confiables. Maneja tus finanzas en cualquier momento, desde cualquier lugar, con COP Manatí en línea. Con nuestro servicio personalizado y bajo interés, te ayudamos a obtener ese auto que tanto necesitas o construir esa propiedad que siempre has soñado para los tuyos. En nuestra cooperativa, eres socio y parte de la familia. COP Manatí, donde todos crecemos. Va a continuar la acción de este choque. 7-3 está dominando el equipo criollo. Falú está en la caja de bateo y al micrófono de Radio Atenas 1500, Freddy Ramos. Gracias, Man Belénes. Tiene una bola en su cuenta, Falú. Está en blanco en este juego en dos turnos. Tres que lo cantan. Información de Laboratorio Clínico Toledo. Falú, el noveno hombre. El que hace las pruebas del COVID-19 en la liga. Sí, señor. El bate para tocarlo quitó bola. El envío alto. El envío para Irving Falú. El intermedista Irving en el partido ha fallado en par de ocasiones. Ha seguido de Austin Martínez y de Danny Marsh. El lanzamiento pegado, recta del zurdo Mockingham, que vino en el inning anterior con tres a bordo y ponchó a Edwin Arroyo en un check swing. Y mantuvo ahí al frente a los criollos que se han despegado en el sexto, marcando 3, ganan 7-3. El lanzamiento, recta, dura, bajita, en la esquina adentro, pero algo bajo. Así que hay boleto para Falú abriendo el sexto de los atenienses. Bueno, abre muy bien los atenienses con el noveno. Se va a primera base Falú con boleto gratis. Y Osi Martínez, que es el abridor, no ha conectado limpiamente. Tiene un boleto, se acerca a la caja de bateo. Información que se la brinda a usted de Renta Center. Falú corriendo en primera. Bullpen de Caguas apagado aún. Vemos un derecho por ahí caminando, pero no está haciendo todavía lanzamientos. Helado Zach Mockingham, observando a Falú. Ventaja en el juego para Caguas. Strike, te lo cantan. Ese es el cuarto boleto para Falú en la temporada. En ventaja de 4, ganan 7-3. Los criollos, que son los líderes de esta temporada. Marcaron una en la primera por cuadrangular de Danny Marsh y dos en la tercera.
El zurdo listo, el lanzamiento recta sobre lo alto. Hay un derecho ya soltando el brazo, ahora sí, en el bullpen de los criollos. Están ganando con 7 carreras. No han cometido errores, ahora sí tiene 3 carreras con 8 hits y mejor. Martín listo. El lanzamiento contra el cuero levantó bien Morales. Llamada de tirar la primera, pero no lo hace. Cambia la pelota el árbitro principal. Estamos en el sexto inning. Corre en primera base Irving Falú. 2 bolas, 1 strike, la cuenta de Ozzy Martínez. Pitcher velado, acomodado ya. Viendo ya sus movimientos, mirando al corredor. El lanzamiento la hace sin foul, la bola va atrás fuera de juego. El swing de Ozzy Martínez. Y ha apretado la velocidad del viento, ha aumentado. Y está frito, ¿sabes? Se siente sí, aquí. Sí, sí, se siente. Buena gente. La sí. Medida que va cayendo la tarde, se va enfriando. Pues ya usted sabe. Van bajando las temperaturas. Ahí está el zurdo otra vez. Zach Martínez. El lanzamiento le tira y correcta rolling por tercera. La acepta Miranda. Segunda out. Devuelven al inicial. Doble play. Ahí lo sabe. Evoluciona con Coop Manatí. Disfruta de soluciones financieras que facilitan tu vida. Es más fácil de lo que piensas. Obtén el dinero que necesitas a un cómodo pago mensual. Solicita hoy en coopmanatí.com tu préstamo personal, hipotecario, comercial, de auto o una tarjeta de crédito. Llama al 854-2214 o visita cualquiera de las sucursales localizadas en Manatí, Vega Baja y Barceloneta. Recibirás un servicio personalizado y de excelencia. Coop Manatí, tu cooperativa. 854-2214. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta $250,000. Bueno, doble play rapidísimo ahí del 5 al 4 al 3. Apunta en el out elegantemente el fildeo allí de Miranda. En tercera base para 2 outs rápidamente y Danny Mars, que tiene cuadrangular y sencillo. También tiene un ponche en el juego. Se está acercando ahí a batear a la derecha frente a el zurdo Buckingham. Formación de Renta Center. Entró el trainer, hablé con el pitcher, pero está todo bien ya. Right tirando el primero para Danny Mars. Siente alguna molestia, pero preguntarme, está bien. Se queda ahí el zurdo. Y que el bullpen de Cagua ahora se... La sal que estaba ahí derecho está con más calma. Está tan ahorrado para hacer los envíos. Calentando de todas maneras. Lanzamiento, retira y levanta un fly a la parte derecha, corto. Viene el patrullero del segunda base, se tira. Y no puede ser, la bola cayó de hit. Ahí en la banda derecha, un tejano cerca de la raya, gran esfuerzo del intermedista de los criollos. De se tiró sobre el terreno y la bola estuvo cerca del guante. Cayó en el terreno, se fue hacia la raya de cal, en la carrera la empujó hacia la raya de cal, y entonces vino el patrullero por detrás a buscar la misma. Así que Danny Mark conecta su tercer indiscutible del partido en 4 oportunidades. Y Juan Centeno, que también le ha pegado bien a la pelota, tiene 2 hits, está ahí acercándose al plato. Tiene parte indiscutibles en 3 oportunidades Centeno. El noveno indiscutible que pegan los atenienses, información de Junior Asphalt. Está Centeno ahí en el home, frente al zurdo, Zach Mockinger, que ya se le envía lanzamiento, la hace su infao, la bola de la malla, arriba del dogado de Manatí. Y que Centeno, el hombre que batea ahora, por Manatí, aquí en el sexto inning, cuando Caguas está dominando 7-3. Pero tienen la misma cantidad de indiscutibles, tanto los criollos como los atenienses. El lanzamiento bajo y afuera, el zurdo Mockinger, y el derecho soltando el brazo, ahora con más rigor, allá en el bullpen de los criollos. Ventaja de 4 para Caguas. Manatí amenaza con 2 outs allí, hombre en primera base. Centeno batiendo. Lanzamiento, le hace así, levanta un batazo de la zona fada atrás, el catcher le parte, pero imposible, la bola de arriba en la malla. Se quedó paradito ahí, entonces, cuando parecía que tenía oportunidad, ¿verdad? Arrancó hacia la zona de seguridad, pero la pelota estaba en la malla. Y le gritó el pitcher ahí rápido. Pero la vio y sabía que estaba fuera de alcance y vio en la malla la pelota. Esto pone la cuenta en una bola 2 strike en Centeno.
Animal corriendo el inicial. Piche listo. El lanzamiento, Miguel Bate, dice el árbitro principal, que pasó el madero, lo tocan, ese es el tercer out del inning. ProWorks General Contractor, contratista Papá, mamá, ella es Carolina, la muchacha que les hablé. ¿A qué te dedicas tú? ¿Y quién es tu familia? Porque este es mi bebé. Sentir la emoción a veces es mejor que la realidad. Y a veces, 4 días es más que suficiente. Six Rent a Car, 787-333-0118. ProWorks General Contractors se especializa en construcción residencial y comercial, diseño de arquitectura, construcción y remodelación de piscinas, terrazas, cocinas y baños, manejo de proyectos. ProWorks General Contractors. Como lanzador por el equipo de los atenienses, el zurdo Raymond Burgos viene a trabajar aquí en la séptima entrada, va a enfrentar a Bimael Machín en el partido. Machín tiene un indiscutible en 2 oportunidades, tiene un pelotazo y tiene una carrera marcada. Sigue el partido, sigue Freddy Ramos. Gracias, Mon Meléndez. El zurdo Burgos tiene una de las victorias de Manatí. Lanzamiento de tiro y conecta hacia la banda izquierda, la bola está pasando de hit. Arrastra la pelota, la levanta el patrullero y Machín está el inicial con su segundo hit del juego. Bueno, la línea hacia el área del hoyo por ahí, entre tercera y Osi Martínez, el campo corto, pasó la pelota para acomodarse. Vimos a el Machín allí con su segundo indiscutible del partido. Pero ha llegado en 3 ocasiones a primera base porque lo hizo en la sexta entrada cuando recibió pelotazo. Viene Noel Cuevas a la caja de bateo. Formación de Candle Cup, creciendo con nuestra gente. El lanzamiento le dan al mascotín bola, se le escapa y el catcher, pero queda cerca. Burgos ha trabajado parte de entradas en esta temporada, donde tiene una victoria, no tiene derrota, ha participado en 2 partidos, una carrera que fue limpia, un indiscutible, 2 boletos y un ponche a su haber. Esto es el zurdo Burgos. El lanzamiento a la bola. Segundo lanzamiento fuera de la zona de strike. Que envía a Raymond Burgos. Machín pegojita abriendo esta entrada. Corre en primera base. Si mal no recuerdo, entiendo que esa victoria fue frente a Manatí. La de Burgos. No, frente a Manatí, no. Frente a... Ah, strike se lo cantaron ahora. Frente a... Acabo. Fue en relevo, ¿no? Sí, fue en relevo. En relevo. Tiene una victoria, una de las que viene Manatí, lo tiene él, el zurdo. O RA12, ¿no? Ahora me perdí. Está ahí el zurdo. Él la come el lanzamiento. Strike se lo cantan, no le gustó al bateador ahora.
Anoel se ha tomado dos ponches en sus últimos dos turnos, había bateado para doble matanza en la segunda entrada. De las cosas que no le gustan a los bateadores, batear para doble play y poncharse. Para nada. No. Y ahora Raymond está ahí en conteo de dos bolas, dos strikes, con corredor en primera. 7-3 gana Caguas. Se juega el séptimo inning aquí en Manatí. Listo, Raymond. El lanzamiento de la sesión correcta duro por el campo corto. La tiene Ossi a segunda out. Pivotea Palú al inicial y ese es el primer y segundo out del inning. Los expertos en trabajos de mezcla asfáltica en Puerto Rico lo es Junior Asphalt. Trabajos de producción, fregado, compactado y control de calidad de mezcla asfáltica. Los número uno en Puerto Rico, Junior Asphalt, 787-367-5883. Buena jugada de Ossi, un par de pasos. Backhand levantó, tiró bien en balance a segunda para iniciar lo que fue la doble matanza que pone el inning en dos outs. Raymond Fuentes tiene doblete en dos turnos. Até hacia la zona de primera base, la tiene Lidi, el mismo va a pisar en carrera en competencia con Fuentes, llegó primero. Lidi, ese es el tercerado. El Centro Radiológico. El mejor mofongo relleno de churrasco lo tiene Platos. Filete de chillo en salsa de limón y alcaparras. O si quieres un filete de rodaballo en salsa de azafrán y la más refrescante sangría de coco, exclusiva de Platos. Vive la experiencia Platos. Saborea las delicias de comida puertorriqueña al estilo único de Platos. Platos Restaurant, Avenida Isla Verde, frente al Hampton Inn. Teléfono 791-7474, 791-7474. Ahora abiertos de jueves a domingo para almuerzo. Disfruta de Isla Verde y quédate en el Hotel Coral by the Sea. Para reservaciones 787-791-6868. Hotel Coral by the Sea. ¿Te comerías algo dulcemente delicioso? Pues visita Pío Velo Gelato, con una variedad de 48 sabores en nuestras localidades de San Patricio, Isla Verde y Condado. Y recuerda que en Pío Velo Gelato puedes desayunar, almorzar o cenar a cualquier hora. Pío Velo Gelato, 787-791-0091. Pío Velo Gelato, puro, fresco y natural. Esa jugada es gigante, como gigante es Sandy Beach Hotel en Condado. Para reservaciones 787-722-8668. Sandy Beach Hotel. Clínicas de Béisbol Roosevelt para niños y jóvenes de 4 a 16 años con o sin destrezas de béisbol. Secciones de agosto a diciembre y de enero a mayo. Aprende fundamentos con los mejores entrenadores de Puerto Rico. Mac Oliveras, Eliseo Rodríguez, Cuchito Ferrer, Orlando Izales y Canenita Allen. Para mayor información, comunícate con Piri Vega al 787-594-0142. Clínicas de Béisbol Roosevelt. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC. Plan del Coop. Bueno, vamos a la séptima entrada, segunda parte. Y nuevo lanzador por el equipo de los criollos. Responde al nombre de Ryan González. Cuando batea José Sermo, sigue Freddy Ramos. Gracias, Mon Meléndez. Tiene un strike en su cuenta, Sermo. El lanzamiento strike tirándole el segundo. Abanicado a los dos picheos. En blanco en dos turnos y un boleto, se ha ponchado una vez, hermano. Ryan ha trabajado en 5 partidos esta temporada, 5 2/3 de entrada, donde ha permitido una carrera que es limpia, 5 indiscutibles. El lanzamiento de Tiri conecta rolling por segunda, al ataque al intermedista Gianbroni, la pone en primera base y ese es el primer out. Ya tú sabes que eso es lo que te responden.
orden, pero ahora botaron la ola, porque ya no importa en qué parte de la isla estés. Si tuviste un accidente, mi gente de Poingar le llega a tu casa o trabajo para que no te complique, con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo, Piru, lo digo, yo quiero Poingar duro. Bueno, Batier se presenta ahora Alex Liddy, que en el juego tiene un doble con una empujada en tres turnos, se ha punchado en una ocasión. Formación de Doctor Center Hospital, tu hospital familiar. Este pitcher le hace swing, levanta un fly hacia la banda derecha, en la zona corta del refil, al patrullero llegando a la raya, también al intermedista, y es el patrullero de la derecha, Fargas, quien llega, ese es el segundo out. Rent a Center, tu suplidor de muebles para el hogar. Estilo casual, moderno, rústico o elegante. Lo consigues en Rent a Center. En Navidad, todo el año, entrega gratis. Rent a Center en Manatí. 787-921-7770. Sí, Ryan perteneció a los atenienses. Fue enviado el 7 de agosto. Fue enviado al equipo de Caguas. Para el turno es para Jan Hernández. Fíjate las transacciones que se hicieron antes de la... En el tiempo muerto. Sí, señor. El lanzamiento para él aguantó el swing strike, se lo cantaron. Tiene 10 ponches en lo que va de temporada, solamente un boleto, y su efectividad es buenísima, tiene 1.59. Sí, señor. Su trabajo principalmente como relevista en el equipo de los criollos. Este pitcher, el lanzamiento durísimo, pero la, esa transacción también se fue Kevin Santos, de los atenienses del Manatí. Era segunda base. Sí, y recibieron a los jugadores Ángel Reyes y a Bond Grissom. Ahí está el derecho, Ryan González. Reyes está con el equipo, Grissom no sé. Ya no lo he visto. Está en zona gris. En zona gris. Así que... hay dos outs en el séptimo de Manatí, rápidamente aquí, ganando Caguas 7-3, frente a los atenienses. El lanzamiento strike, tirando el slider. Aquí va a cambiar la pelota, fue arrastrado, levantó bien Morales. Resultó el criollo. Siguen con Machín, el inicial, segunda con Gianbroni, Martín en el campo corto, José Miranda. En tercera, Reyma Fuentes, el izquierdo. El centro de juego, Durán y Fargas. En el de la derecha. Los que comenzaron. Sí, están todos intactos. El lanzamiento contra el suelo bloqueó ahí el catcher Morales. Sin embargo, los pitchers ya son 5. Tommy Romero, Anthony Maldonado, Zach Hedges, Zach Mockenheim y Ryan González ahora. Sí, exactamente. Está ahí atrás el pitcher preparado. En la goma, el derecho de Reyes González, tránsito limpio, ahí dos outs. En 2-2 la cuenta. El lanzamiento, el asesino conecta un más hacia el campo corto, lo tiene el intermedista. Y Ambroni, que está al lado de la almohadilla, al lado del campo corto. El disparo el inicial y ese es el tercer avenido. Pero ahora botaron la ola, porque ya no importa en qué parte de la isla estés. Si tuviste un accidente, mi gente de Poingar le llega a tu casa o trabajo para que no te complique, con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo, Piru, lo digo, yo quiero Poingar duro.
establecidos en 2011 y habiendo ubicado a más de 450 atletas en instituciones de Estados Unidos, contamos con la experiencia que tu familia y tú necesitan para que obtengas diferentes tipos de becas y los coaches que buscan candidatos sepan quién tú eres y por qué necesitan darte a ti una oportunidad que te cambiará la vida. Llámanos o escríbenos. Estamos aquí para promoverte al fascinante futuro que espera por ti. Homefield Hunter, brindando oportunidad al atleta que vive en ti. Doctor's VIP Presidential Suite cuenta con todas las comodidades de un hotel de lujo. La habitación le provee refrigerador, teléfono, internet, plasma y un sofá cama para el acompañante. Para obtener más información sobre este cuidado hospitalario de primera, comuníquese al teléfono 854-3322, extensiones 1037 o 1049. Bueno, vamos al octavo para los Indios. Trent Giambroni está en la caja de bateo. El nuevo lanzador del equipo de los atenienses de Manatí, José Cruz, está ya en la zona monticular. Sigue Freddy Ramos. Gracias, don Giambroni, por lo que ellos tienen un par de indiscutibles en tres turnos. Strike, foul, la bola de atrás. Giambroni en los últimos dos turnos ha conectado limpiamente y ha marcado una carrera, tiene dos empujadas en esos tres turnos. Información que se la trae usted de Candle Cup, creciendo con nuestra gente. José Cruz trabajando por los atenienses. Aquí en el octavo, el terreno del Pedro Román Meléndez, en Manatí. Está el derecho José Cruz, listo en la goma. Para Giambroni, sí, le levanta un batazo en el cuadro, lo está pidiendo quién. El tercera base, no, es el campo corte, segunda base, Falú, debo decir. Falú. Y él capturó ahí metido en la grama interior detrás casi del montículo, primera voz. Descontamina profesionalmente. Clean Air Contractors, con 25 años de experiencia en farmacéuticas y hospitales en el manejo de riesgos biológicos, ofrece un conjunto completo de soluciones para que estés seguro de tener instalaciones sanas, garantizado por profesionales y seguro de responsabilidad de 8 millones. Clean Air Contractors, 787-855-4869. La prevención es tu mejor aliado. Clean Air Contractors. Jonathan Morales Abatear, información de Pro World General Contractor, en un doble en el juego con una marcada, tiene una base por bola, bateo para doble, matando también en este juego. Hay un out en el octavo de Caguas que ganan 7-3. El lanzamiento de José Cruz hacia la esquina fuera del home, bola cocinada para Jonathan, para Jonathan Morales. Jugando bien atrás en tercera base de Luis Arroyo, también el campo corto Ossi, al fondo, al borde de la grama, en segunda base. Falú Lidi movido hacia la segunda almohadilla, strike tirándole. Alex Lidi recibe Juan Centeno y haciendo bastante viento en la tarde del sábado. Mañana el equipo RA12 aquí a las 12:35 frente a Manatí. Dicho esto, el lanzamiento le dio un pelotazo ahí, un lanzamiento hacia adentro, no se pudo escapar del envío. Morales va rumbo al inicial con pelotazo. Es la tercera ocasión en el partido que se envasa Jonathan Morales, había conectado doble en la tercera entrada, luego recibió boleto gratis en la sexta y ahora por pelotazo se hace de la inicial. Así que el turno es para Ricky Martin, que tiene un par de cuadrangulares con dos anotadas y tiene tres empujadas, un boleto recibido. No le han podido dar out en este juego a Richie Martín, que está de noveno. Bate la alineación criolla. Ahí están, quitándose el protector, el corredor de primera base, Jonathan Morales. La entrega. Y va a seguir el juego. Se acomoda ahora a Richie Martín. Frente al derecho José Cruz, en cuclillas en el campo corto, está Ossie, esperando que se acomoden todos. El pitcher ya entra de lado, se mantiene en cuclillas, se levanta ahora Ossie. Pega en primera base el corredor, el lanzamiento al plato, la asociación con esto machucón de foul.
pelota sale hacia el pitcher, pero le pegó a Richie Martin, que le hizo swing grande otra vez hacia arriba, buscando la verja por la banda izquierda. Richie Martin, vamos en el octavo inning, 7 carreras con 10 hits sin errores para Caguas, 3 carreras con 9 hits, 1 error para los atenienses aquí en el octavo inning del juego. Un out. Torre en primera base, Jonathan Morales. Ahí el pitcher está inclinado, se había salido Martín, se acomoda. Y se decía la señal de Centeno, hace los movimientos y tiempo ahora otra vez. El pitcher se sale también y se va a acomodar José Cruz. Ya está otra vez preparado. Cruz frente a Martín. Ya está listo. El lanzamiento, la swing, foul, la bola va atrás, cerca del círculo de espera. Levanta ahí el que está esperando turno por Caguas, Choneswi Fargas, y el cargabate le envía el dogado de Manatí. Oye, Freddy, esto, mirando los movimientos que se hicieron en el tiempo muerto, ¿verdad?, antes de la temporada, el lanzador que trabajó los otros días, Dwayne Underwood, de Manatí también, era de Manatí, pertenecía al equipo de Manatí. Correcto. Cambiado allá a Cagua por Alex Juan Vega y Edwin Sánchez. Lanzamiento de tiro y conecta hacia la banda derecha en zona foul, persigue Lidi, pero imposible, la bola cae frente al bullpen. Paso sin mucha elevación, no podía llegarle. Este muchacho Sánchez ha tenido participación bastante con el equipo de Manatí. Hubo muchos movimientos de Aguadilla también. Sí, Aguadilla fue el más cambio que hizo. Aguadilla. Muchos cambios. Y cambios de jugadores estelares, porque ahí estaba Centeno, estaba Nido, estaba Feliciano, el cachi que tenía Manatí la pasada temporada. Mario Feliciano. Sí, sí, señor, Mario. El lanzamiento, ahora sí, levanta un fly por la parte derecha en zona FAO, la bola fuera de juego. Que fueron Noel Cuevas. Noel Cuevas. Sabe que pertenecía a Manatí el año pasado en préstamo. Cuando Roldán dice que va a ser equipo, pues pasa a Aguadilla y después lo enviaron al equipo de los Criollos en un cambio donde estaba Noel Cuevas y Tomás Nido, que son dos jugadores de Grandes Ligas o que han estado en Grandes Ligas. Sí, señor. Lo cambiaron por el lanzamiento arrasado por 4 jugadores. En ese cambio estuvo envuelto Reinaldo Rivera, Edison Mora, Brian Hernández y Wilberto Rivera. Hubo una serie de cambios en ese tiempo muerto antes de comenzar la temporada. Sí. Que fue sustancial, los equipos preparándose, ¿no? Y finalmente se comenzó el torneo en diciembre. El pitcher listo, enfrentando a Richie Martin todavía. El lanzamiento, la tira y conecta a Rolly por tercera base. Le dio ahí en el guante a Arroyo. La bola se queda en el terreno bueno, la busca atrás. Ossi Martínez ahí sencillo en el batazo para Martin hasta segunda. Se movió Jonathan Morales. De 3-3 en el juego ahora, Richie Martin. Se tiró sobre el terreno el antesalista Arroyo, pero yo entiendo que la pelota le pegó al árbitro, porque la pelota iba pasando hacia el bosque de la izquierda y después se metió para el terreno. Hacia allá, hacia el campo corto. Sí, detrás de la grama. Campo corto, iba durísima, ¿sabes? Durísima. Sí, le están preguntando al árbitro, dice que está bien. Dice que está bien. Que está bien adolorido. Bien adolorido. Así que iba duro, ¿sabes? Sí, iba duro. Estuvo un poquito, pero iba tan duro que pasó por el lado de Edwin, que se tiró como tú indicas, y no le quitó mucha fuerza. El batazo, el turno para Fargas. Tiene 2 en circulación, Caguas. Segunda Morales, en primera Richie Martin. Fargas tiene un hombrón en este juego. Con una marcada para los criollos que ganan 7-3 en el octavo. Listo, José Cruz. El lanzamiento, slider, strike, se lo cantan. Pero yo te digo una cosa, si la pelota no le da al árbitro, iba a ser un extra base. Doble fácil. Sí, porque la bola estaba encima de la raya, se iba a abrir allá la zona foul. Y anotaba fácil porque iba tan dura que se iba a meter a la esquina rápido antes que el patrullero de la izquierda llegara. Hernández, y sin duda hubiese marcado el que está en segunda base, Jonathan Morales. Y sigue Dulce Martín, sí. Tiene de 3-3 con un boleto, sí, que se han basado en 4 ocasiones en este juego. No le han dado out, han podido. José Cruz, lanzando por Manatí aquí en el octavo, despegando los corredores, pateando Fargas. El lanzamiento, le tira y levanta un fly hacia la banda de la izquierda, viene al frente corriendo mucho el patrullero, está llegando al batazo y captura, se amague
se tira la segunda base, pero llegó a tiempo Morales. Ese es el segundo out. ¿Te has preguntado por qué cuando piensas en una cerveza verdaderamente refrescante, piensas en Coors Light? Porque ninguna otra cerveza se elabora a una temperatura tan baja como 34 grados. Ninguna otra cerveza nació y está inspirada en el frío de los Rockies. Ninguna otra cerveza es Coors Light, la más refrescante del mundo. Rente Carles informa que batea Jaren Durán con dos a bordo y dos outs. El lanzamiento de Cruz arrastrado, ahí Wise la busca el catcher, la encuentra ahora, la va a buscar atrás, viene al plato el lanzador a cubrir, la adelantaron los corredores a tercera Morales y a segunda Richie Martín. Y se colocan en posición de marcar ahora, de abrir el partido, si es que el bateador Durán puede conectar una línea que traiga esos dos corredores al plato. Cerró la bola, el esfuerzo por bloquearla. Se integra, pero no pudo. De hecho, se le perdió momentáneamente hasta que le gritaron que estaba atrás. O sea, que el pelotazo al árbitro, pues, se perdió. Se... Sí, ahí está. Ahí está el adelanto. Lo ha encantado la esquina fuera del home de José Cruz para el bateador Jaren Durán, que tiene un par de boletos recibidos, un ponchete, y fly a las manos del patrullero Jonathan Rodríguez en el de la derecha. Los turnos, el más reciente al primero. Peter Picher, el lanzamiento del asesino foul machucón, que deja la pelota sobre la grama frente al dogado de los criollos, la van a buscar. Pero han recibido par de boletos de forma consecutiva en la quinta y en la sexta entrada. Ahora dos traen su cuenta, dos out. Tercera corriendo Morales, en segunda Richie Martin, 7-3 gana Caguas. Amenazan con ampliar esa ventaja con Durán en el home bateando. El pitcher lo deja pasar en bola bajita y afuera. Trató de llevárselo ahí, pero estuvo muy selectivo ahí, selectivo el bateador Durán. Dejó pasar el lanzamiento hacia afuera. Por atrás Lidi en primera. Viene el intermedista Falú. Todo el cuadro interior está jugando atrás. El pitcher le tiene con esta fábula atrás a la malla. Salió rápido la bola, dio en la malla ahí. Puede empujar la pelota hacia la banda de la izquierda ahora, Jaren Durán. Y estaba ahí a la altura de la correa, ese lanzamiento. Sí. Por eso fue que trató de empujarla ya. Pero le dio la por debajo y la bola salió a la malla. José Cruz se ha acomodado. Dos bolas, dos strikes, dos outs, 7-3 Caguas. Ganando en el octavo. El pitcher listo. En la goma. El lanzamiento de strike, tirándole, se le escapa la pelota al catcher, va para primera base, corrió el disparo, out el inicial. Buen disparo de Centeno, recuperó que la bola estaba algo lejos y pudo dar el out del 2-3, ese es el tercer out. Responden, pero ahora botaron la ola, porque ya no importa en qué parte de la isla estés, si tuviste un accidente, mi gente de Point Guard le llega a tu casa o trabajo para que no te complique, con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente, por eso y mucho más, yo Piru lo digo, yo quiero Point Guard, duro. Establecidos en 2011 y habiendo ubicado a más de 450 atletas en instituciones de Estados Unidos, contamos con la experiencia que tu familia y tú necesitan para que obtengas diferentes tipos de becas y los coaches que buscan candidatos sepan quién tú eres y por qué necesitan darte a ti una oportunidad que te cambiará la vida. Llámanos o escríbenos. Estamos aquí para promoverte al fascinante futuro que espera por ti. Homefield Hunter.
brindando oportunidad al atleta que vive en ti. En Candel Coop estamos cerca de ti. Con más de 50 años de servicio a nuestros socios, tenemos todo lo que necesitas a tu alcance. Cuentas de ahorro, depósito directo, descuento de nómina, servicio de texto, internet desde tu casa, Telecoop, préstamos a intereses competitivos, tarjeta de crédito y más. Llámanos al 854-1620 o búscanos en la carretera número 2 en el barrio California en Manatí. Nos encuentras en Facebook. Somos Candel Coop, creciendo con nuestra gente. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC. Bueno, va a continuar la acción. Vamos al octavo inning. En su segunda parte viene el equipo de los atenienses con Jonathan Rodríguez, que ya tiene conteo parejo de una bola a un strike. Sigue Freddy Ramos. Gracias, Mon Meléndez. Información de Edwin Autovegar. Pateando a Rodríguez en doble, dos turnos oficiales y un pelotazo recibido. Frente a Raúl Rivera, nuevo lanzador por los criollos. Aquí en el octavo de Manatí, recta, afuera y alta. La segunda mala, dos bolas, un strike. Y que desfile de lanzadores en este juego. Comenzó Miller Hogan, que está perdiendo el juego. Lanzamiento le tiene con esta rol y Porfiriano Machín la falla, la levanta ahora, se la pasa al pitcher, a Rivera, que cubrió el inicial. Ese es el primer out del inning. Ya tú sabes que eso es lo que te responden, pero ahora botaron la bola, porque ya no importa en qué parte de la isla estés. Si tuviste un accidente, mi gente de Point Guard le llega a tu casa o trabajo para que no te complique, con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo Piru lo digo, yo quiero Point Guard, duro. Con un out, por los atenienses se presenta a batear Edwin Arroyo. El tercera base a la zurda tiene un hit en tres turnos Arroyo en este juego. Información de King Air Contractor en Vega Baja. Mr. Pitcher, el lanzamiento de la sesión. Wow, la bola va atrás. Rápido se mete en 12 strike Edwin Arroyo. Espera turno Edwin Parú. Raúl Rivera lanzando. Por los criollos, Caguas está ganando 7-3. A la altura del octavo inning, tienen 7 carreras con 11 hits. Sigue errores, Manatí, 3 carreras con 9 hits y un error. Pelado, Raúl Rivera. El lanzamiento le rozó el uniforme, se echó atrás, le dio. Así que va rumbo al inicial Edwin, mediante pelotazo. Manatí, luego de un out, acomoda corredor en primera base. Pierden de 4, Manatí, 7-3 aquí en el octavo. Hay que comenzar a descontar en este inning para tener la opción en el partido. Irving Falú a batear ahora, que en el juego Falú está en blanco en dos turnos y un boleto recibido, que lo recibió en su turno anterior en el sexto episodio. Es el segundo pelotazo que dan los lanzadores criollos a los atenienses. Gol en lanzamiento. El otro se lo dieron a Jonathan Rodríguez. Correcto, en el quinto inning. Siendo en primera Edwin, un out en el octavo de los atenienses. Saúl Rivera entrando de lado. Frente a Falú, que hace swing, correcto, un rolling que se va de hit a right field. Edwin Arroyo se detiene en segunda. Levanta la pelota el patrullero y en primera está Falú con su primer hit del juego, el número 10 de los atenienses en el partido. Y hasta segunda se mueve Edwin Arroyo. Así que es el primero, como indica Freddy, para Irving Falú. Así coloca dos corredores en circulación. Diosi Martínez, que hoy no ha podido conectar limpiamente, se ha ido de 3-0 con un boleto gratis, se acerca ahí a la caja de bateo. Información de Toyota de Arecibo, en la carretera número 12, en el barrio Santana. Así, tratando de marcar aquí para ponerse en el juego, pierden 7-3 en el octavo. Arroyo en segunda, Falú en primera, hay un out.
el lanzamiento un poco alto y afuera de Raúl Rivera. Estamos en el octavo inning de este juego. Buena ofensiva Manatí, pero no ha podido marcar más carrera, más de tres. Ahí está el pitcher Raúl despegando los corredores atenienses. El lanzamiento, bola, se le escapa a Cacher, Arroyo va para tercera, va el disparo al corredor y quieto. A ver si ha llegado el paso, ¿no? Parecía que era manejable. La perdió ahí el receptor. Así que vamos a ver si podemos conseguir la versión oficial ahí. Y fue jugada cerrada allí. Sí. En la tercera base se quedó en la inicial el corredor, Irving Falú. Así que hay hombres en las esquinas con un out. Sigue bateando Ozzie Martínez en conteo de dos bolas sin strike. Gilbert está arriba. Está en el penthouse. El lanzamiento la hace swing foul por la derecha. Hoy está a sus anchas. Ahí arriba, tranquilo. Solito, tranquilo. Lo que sigue no hay servicio de catering. Y otras veces. Si tú tienes el catering que tenemos nosotros aquí, si lo hicieron ellos. Que Gilbert siempre, tú sabes que el juego hace como Che Piñeiro. Sí. Hace así con las manos. Catando. Bueno, despegando a los hombres, dos bolas, un strike para Ozzy. El lanzamiento hace su infable otra vez. Hoy yo creo que está gateando. Fue Víctor a buscar la información oficial. Víctor Rivera, que está de técnico. De técnica. Compró un juguetito ahí. Eso sí. A un equipo ahí que tiene para estudiar ahí, ¿sabes? Sí. Me dijo, ahí está el libro, yo le dije, léelo. Yo voy con un curso. Sí, ya lo puso a sonar ahí por lo menos. Así que cuando lo lea, lo pone a cantar. El lanzamiento la tira y levanta un fly hacia la zona central. Se mueve rápidamente el patrullero. Durán captura. El hombre va a venir para el plato. El tiro va a ir a segunda base. Arroyo está marcando la cuarta de los atenienses. Ha impulsada con el fly de sacrificio para Martínez. No se mueve de primera base. Falú, hay dos outs. Red A Center, tu suplidor de muebles para el hogar. Estilo casual, moderno, rústico o elegante. Lo consigues en Red A Center. En Navidad, todo el año, entrega gratis. Red A Center en Manatí. 787-921-7770. Bueno, oficialmente pasó, como habíamos mencionado, ¿no? La jugada anterior cuando Cacher se fue a la tercera base Arroyo. El turno ahora es para Danny Marsh. 7-4 se ha colocado el juego ahora. El lanzamiento para Mal es bola. Y se animal con buenas tardes. Bueno, tiene más de 4-3, dos carreras marcadas, dos sencillos y un cuadrangular. Así que sigue bateando Danny Marsh. Como comenzó la temporada, se ha mantenido consistentemente. Encuentra a Falú el inicial con dos outs. Desde el primer día está bateando. Right, tirando el abanico ahora el lanzamiento de Raúl Rivera. Danny Marsh. Falú corriendo en primera base con dos outs, ha marcado una Manatí, el juego 7-4 dominando Caguas en el octavo inning, el partido aquí en Manatí. Mañana RA12 a las 12:35 el juego, mañana domingo. Por aquí por Radio Atenas 1500, si no hay televisión, hay Facebook Live. Si hay televisión, no hay Facebook Live. Mañana hay Facebook, porque mañana hay televisión en Mayagüez. Mayagüez, sí. Así que aquí, RA12 y Manatí, entonces el martes, vale, al Irán Bison a visitar a RA12, que tienen una victoria en la campaña. Impresionante, una carrera por cero frente al equipo de Mayagüez. Día blanqueada. Bola, el envío para Danny Marsh. En 2-2 la cuenta. Hoy están jugando, sábado, no sé a qué hora estarán jugando. Yo creo que es a las 6 en Mayagüez, ¿verdad? Entonces a las 6 o a las 4, bueno, por la tarde. Cerró a las 6 en Mayagüez. Así que ese juego ya será hasta ya mismito, en esta tarde. Sí, son casi las 4 de la tarde. Y estamos en el octavo inning. El lanzamiento en la esquina de afuera un poco alto para Danny Marsh. La cuenta es completa ahora. Raúl Rivera lanzando por los criollos. En la casi burbuja. En la casi burbuja, sí. Son una burbuja con una puerta. Un escape. Sí, porque los peloteros salen a sus casas, pero hay buen protocolo aquí en el parque. No hay público como en la burbuja.
solamente la gente que trabaja en el estadio, ligado a los equipos, son los que están. El lanzamiento, bula, una curva que no entró. Pensaba ahí el pitcher que iba a caer en la esquina, pero se quedó fuera y boleto para Danny Mark. Y esto le da la oportunidad a Centeno de batear, que se convierte en lo que puede ser el empate del juego. El empate, y entonces Danny Mark con ese boleto gratis, es la cuarta ocasión que se envasa en el juego. Y ese es su trabajo. Centeno tiene partes indiscutibles en cuatro ocasiones. Ahí va Ramón Vázquez, no se quiere tomar el chance de que Centeno le batea a Raúl Rivera, y ya pidió un pitcher que ya está preparado, va a venir del bullpen. Mientras tanto, vamos a escuchar mensajes desde Radio Atenas. Oficial Puerto Rico, Chantry se ha convertido en el suplidor oficial de la línea de productos de Hi-Tech Pharmaceuticals al por mayor y al detalle. ¿Qué estás esperando? Comunícate hoy para darte todos los detalles de la gama de productos de Hi-Tech Pharmaceuticals y recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Chantry Fitness Shop. Chantry Fitness Shop, donde tu bienestar es nuestra prioridad. Que el distanciamiento social no detenga tus ganas de compartir en esta Navidad. Conéctate con tu mundo desde $44.99. El hilo del tiempo nos une, nos inspira a crear, a crecer, a trabajar incansablemente por nuestras metas. Conocemos que lo más importante para ti es el valor de la vida y juntos, comprometidos en familia, creamos un movimiento. Levantamos la bandera de la salud por todo Puerto Rico, porque cualquiera que sea tu plan en la vida, en First Medical, siempre serás primero. Coop Manatí.com. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertos requisitos se aplican. COSEC asegura tus acciones y depósitos hasta 250,000. Bueno, nuevo lanzador por el equipo de los criollos, el derecho Fernando Cruz. Viene a trabajar a la zona monticular. Fernando tiene ya una participación. Trabajó una entrada donde permitió un indiscutible. Y viene a lanzar frente a Juan Centeno, que ahí en la caja de bateo representa el empate del partido. Sigue Freddy Ramos. Gracias, Mon. La defensa se le mueve a la parte derecha del estadio. El lanzamiento durísimo, strike el primero. Fernando Cruz, que viene procedente de República Dominicana. Sí, señor. Con los Tigres del Licey, que se eliminaron, Freddy. Un equipo de mucha tradición. Sí. Y está aquí con el equipo de los criollos, claro, al Santurce no jugar, está entonces en Caguas, Fernando Cruz, y ya está listo el Lagomá. El lanzamiento, le tira con alto un batazo corto hacia la banda izquierda, bien colocado Fuentes, se movió unos pasos atrás, ahora capturó el batazo de Fuentes, ese es el tercer out. Oh, 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 oh
Mario Rodríguez, gerente de Equity Mortgage Caguas, 787-216-3836. Sobre 20 años ayudando a las familias de Caguas y pueblos cercanos a financiar su hogar. Préstamos hipotecarios para veteranos, para área rural o de viviendas reposeídas por el gobierno federal. Con el 100% de financiamiento a una baja tasa de interés. Información 787-216-3836. Además, Mario Rodríguez es especialista en préstamos FHA, reverse convencional y refinanciamientos. Llámalo 787-216-3836. ¿Necesitas para gastos de cierre? ¿Quieres bajar tu pago mensual hipotecario? Visita a Mario en Equity Mortgage en la avenida de Getó de Caguas o llama al 787-216-3836. Préstamos para ti. Javier Claudio, Real Estate Professional Agent, corredor de bienes raíces, licencia C20345, venta y alquiler de propiedades, con el teléfono 787-594-9594 o 787-426-0031, correo electrónico javiclaudio@yahoo.com o javiclaudio@gmail.com. Javier Claudio, Real Estate Professional Agent, trabajando tu sueño. Bueno, vamos a la primera parte de la novena entrada. El equipo de los criollos al ataque con José Miranda, Abimael Machín y Noel Cuevas. Sigue Freddy Ramos. Gracias, Mon Beléndez. Ya no me traen su cuenta Miranda con el machucón de fala ahí al lado del catcher. Información de Coop Manatí, su centro financiero del norte. Del lado del derecho, José Cruz, que sigue trabajando por Manatí. El lanzamiento le tira y conecta durísimo por el medio. Rolling que se arrastra, va de hit al central, segundo. Indiscutible de José Miranda en el juego. Bueno, ahí está acomodándose, abriendo muy bien el equipo de los criollos, que quieren más, obviamente, ripostando a la carrera que marcó el equipo de Manatí en la entrada anterior. Acomodan a José Miranda en primera base cuando Abimael Machín, que tiene par de indiscutibles con un pelotazo, una carrera marcada en el juego, se acerca a la caja de bateo. Caguas tiene 12 indiscutibles, el equipo de mejor ofensiva colectiva en el torneo, los criollos. Machín ya está colocado ahí, bateando el despegue en primera base, José Miranda. Listo, se cruza el lanzamiento, alto y afuera. Donde Kuzlai, la más refrescante del mundo. Vamos en el noveno inning. 7-4 dominan los criollos a los atenienses. Mañana RA12 a las 12:35 a través de Radio Atenas. Este pitcher, el lanzamiento quitándole velocidad, bola. Segunda pelota mala. Hoy está libre Freddy Rivas. Ah, sí, decimos libre. Está descansando. Ya coge el bono. El juego de RA12 y los indios de Mayagüez a las 4:05. Atazo elevado hacia la zona derecha del parque. Se está moviendo el patrullero. Está llegando y captura. Tiene que regresar al inicial. Miranda falla Machín. Ese es el primer out. El JD por acá, llegué aquí a Fix Renta Car porque llegaron los nuevos modelos para que usted lo alquile. Mire, ahí está, compacto, precioso, para que vaya a ver a su familia en estas Navidades, siempre recomendando el distanciamiento social, su mascarilla y demás, pero hay que visitar la familia y mire, no vaya en su carrito, móntese en un carro alquilado de Fix Renta Car. Nos puede seguir en Instagram a través de Fix PR o llamar para alquiler o para saber el precio. Dile, mira, JD me dijo que me van a dar buen precio para llevar a mi familia, a visitar a mi otra familia. Así que llama ahora, 787-237-6433. 237-6433. Noel Cueva patea por tercera, la tiene Arroyo al fondo, el tiro a segunda base, pivotea a primera base de Falú, se convierte esa doble matanza en el segundo y tercera de línea. Mm-hmm.
Entérate de los recursos que MedTech College tiene disponible para sus estudiantes a distancia. Ofrecemos acceso a numerosos recursos educativos enfocados en su programa de estudio. Estamos dando el máximo para apoyar a nuestros estudiantes en este proceso con herramientas de interacción a distancia que sean accesibles a través de su computadora, tablet o celular. Aquel que pueda procesar más información en menos tiempo será el vencedor. Comienza tu carrera profesional a distancia con los duros de MedTech College. Con COP Manatí, tus alternativas y trámites financieros nunca habían sido tan rápidos y confiables. Maneja tus finanzas en cualquier momento, desde cualquier lugar, con COP Manatí en línea. Con nuestro servicio personalizado y bajo interés, te ayudamos a obtener ese auto que tanto necesitas o construir esa propiedad que siempre has soñado para los tuyos. En nuestra cooperativa, eres socio y parte de la familia. COP Manatí, donde todos crecemos. Llama. Este año, 787-917-0440. Bueno, vamos a la novena entrada. Viene el equipo de Manatí al ataque. Aquí cerrando el choque con pizarrón de 7-4. Domina el equipo de los criollos. Sigue Freddy Ramos. Gracias, Mon Meléndez Hermo Batear. Frente al derecho Fernando Cruz, que vino el inning anterior a relevar. El lanzamiento durísimo, pero bajito y pegador. En blanco en este juego, José Fermo no ha podido conectar limpiamente en 3 turnos oficiales, pero un ponchete y un boleto ha recibido. Sí, los indios del Mayagüez firmaron a Iván de Jesús Jr. Sí. Y dejaron libre al patrullero central, Cali Lee. A Cali Lee, correcto. Y entra entonces ahora, parece que Iván de Jesús va a entrar. Y RA12 activó a Brian Escanio y a Sidney Duprey, ambos lanzadores, con movimientos de este día en la pelota profesional de Puerto Rico. Strike tirándole, rectadura del derecho. Fernando Cruz trató de aprovecharla ahí. Sermo estaba en la esquina de afuera, un poco alta. Estelar lanzador de los Cangrejeros de Santurce el año pasado. Televisti en el béisbol de la Federación de Vega Alta. En tremendo año también. Sí, ese año fue tremendo para él. Ah, bueno, las dos temporadas fueron espectaculares. Espectaculares. Para Fernando, que estableció el récord de ponche. Y luego el doble A. Con los maceteros. Ahí estuvimos, tú estás retratado ahí. Bueno, ese ahí, Jorge William, cuando escucha, dice, ¿llegará en abril? Señor. Lanzamiento, le tira y levanta un fly por la parte izquierda, la bola va a ir fuera de juego. Parte del catcher, pero desistió. La verdad que es un gran competidor, ¿sabes? Sí. Y se prepara muy bien. No, trabaja duro, 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 y es de los que no rehuye la batalla. Sí. Ha tenido durabilidad para el mucho trabajo que hace. Porque sí, a veces uno lo ve como que ya tiene mucha fatiga de trabajo, pero él sigue adelante. Porque es que entrena duro, duro, duro. Sí, de verdad. Listo, el derecho Fernando Cruz. El lanzamiento, le tira y conecta hacia la banda derecha, la bola se está abriendo a zona foul, elevadísimo, un tratazo. Yo creo que el año pasado también él fue a República Dominicana. Sí, también estuvo. A trabajar. Y ahí a la pista, la pelota en zona foul, va a buscar allá. Un caminante. Ya está por allá, ahí en la grama de la pista. Paró demasiado, Fermo. Así que no va a haber ese por ahí más. Lanzar al otro lado. 3 y 2 la cuenta para él. Listo, el derecho Fernando Cruz. El lanzamiento la hace sin foul, Machucón. No, estaba fuera por la parte derecha. Hoy Sermo ha estado silencioso. Ha fallado en 3 ocasiones. Se envasó en la quinta entrada cuando recibió boletos gratis. Formación del Laboratorio Clínico Toledo. Está de lado. Cruz, en 3 y 2 la cuenta de Sermo, que está abriendo el noveno de Manatí.
el lanzamiento de tiro levanta fly hacia atrás la bola, atrás, fuera de juego. Está haciendo swing a todo lo que parece un strike. Todo lo que esté cerca del plato, Termo le hace swing. Está cerquita de la zona el picheo, así que tiene que defender el plato. Y le está haciendo swing grande todo el tiempo. Sí, suena de cuadrangular. Todo el tiempo, o me poncho o la llevo lejos. Frente a Fernando Cruz, 7-4 gana Caguas, última oportunidad de Manatí. Está el pitcher listo. El lanzamiento lo dejó pasar, es bola bajita. La cuarta, hay boleto para Sermo, el segundo que recibe en el juego, está en primera base. Bueno, boleto gratis para José Sermo, se acomoda en primera base cuando Alex Liddy, el número 10 en el uniforme ateniense, se presenta a la caja de bateo. Liddy tiene un doble que impulsó carrera en la tercera entrada, también tiene un ponche y luego pues falló en la quinta y en la séptima entrada respectivamente. ¿Qué información que se la brinda a ustedes de Renta Center? Despega en primera el corredor Sermo. Listo, Fernando Cruz, el lanzamiento está ahí cantado. Hoy el bate Liddy no le hizo swing, pero le cantaron el strike. Y aquí era fuera de home. Atacó rápido el derecho Fernando Cruz. Liddy brincándose en el home. Fernando buscando señales, dice que sí pide tiempo en el plato el bateador Alex Liddy. Sermo regresa a la almohadilla, la pisa. Ahora se despega de inmediato. Ya está Fernando Cruz preparado. Liddy en el home. Pitcher haciendo los movimientos. El lanzamiento en curva. Strike cantado. En cambio ese del derecho. Fernando Cruz. Le quitó velocidad ese lanzamiento. Sí. Se está acomodando rápido. A lanzar el derecho Fernando Cruz. Sin perder mucho tiempo. Liddy se acomoda ahora en el home. Está metido en el hoyo frente a Fernando Cruz, pero bola dos strikes. Termo corriendo el inicial sin out. El pitch, el lanzamiento del tiro y conecta hacia la tercera base, la tiene mirando al fondo a segunda, out. Pivotea a primera, no puede ser, la bola es abierta, se va afuera, pero no intenta seguir hacia segunda contra el catcher. Ya está buscando la pelota por Fielder Choice, se envasa a Liddy, esforzado. El 5-4 en segunda base, Termo, hay un out. Evoluciona con Coop Manatí. Disfruta de soluciones financieras que facilitan tu vida. Es más fácil de lo que piensas. Obtén el dinero que necesitas a un cómodo pago mensual. Solicita hoy en coopmanatí.com tu préstamo personal, hipotecario, comercial, de auto o una tarjeta de crédito. Llama al 854-2214 o visita cualquiera de las sucursales localizadas en Manatí, Vega Baja y Barceloneta. Recibirás un servicio personalizado y de excelencia. Coop Manatí, tu cooperativa. 854-2214. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta $250,000. Jan Hernández le corresponde batear. Si va abierto, Jan Broni. Sí, parecía que se iba a producir la doble matanza. Pero abierto primero. No pudieron completar. Así que Hernández a batear. Frente al derecho Fernando Cruz. El lanzamiento, strike. Corre en primera base Alex Liddy. Con un out en el noveno inning de Manatí. Última oportunidad. Pierden 7-4 frente a los criollos. Jan tiene un indiscutible y un boleto gratis en este partido. En cuatro ocasiones que ha ido a la caja de bateo. Formación de Junior Asphalt. Pegando en primera base Liddy. Pitcher listo para Jan Hernández. El lanzamiento sobre lo alto bola. El envío de Fernando Cruz. Con bolas no trae la cuenta. Miranda jugando atrás en tercera base. El campo corto también. Martín. El intermedista Gianbroni movido hacia el medio. El cuadro interior. Siete lanzadores ha utilizado Matos por el equipo de los criollos. Listo el pitcher. El lanzamiento de strike tirando el abanico al envío. Jan Hernández, swing grande. Jan Hernández frente a los lanzamientos de Fernando Cruz. A bola dos strikes. Está el corredor de primera base, no se mueve. Está sobre la almohadilla todavía Liddy. Fernando entra de lado. Bateador se está acomodando ahora, Jan Hernández. Todavía está sobre la almohadilla Liddy. Ahora comienza a despegarse. Pitcher lo observa. Otra vez lo mira, ya está listo. El lanzamiento, bajito y afuera. Fernando lo quería para su récord, pero no se lo cantaron. También está incómodo en esa esquina fuera del home. Debe estar haciendo turno Wendell, ¿no? Sí, Wendell Barrero, que entró por Jonathan Rodríguez a jugar en el jardín de la izquierda, y Jan Hernández había pasado al derecho.
en la defensa. En 2-2 la cuenta para Jan Hernández. El pitcher, el lanzamiento la recibe un foul, la bola atrás. Queda ahí cerca del home plate. Se soltó el bate ahí, tratando de ponchar la pelota hacia la banda de la derecha. Lanzamiento hacia esa esquina de afuera, de Fernando Cruz. De ahí mismo se fue, como tratando de empujar la pelota. Y no le hizo mucho swing, fue como tú dices, trató de buscar el contacto nada más. Y ahora le juegan completamente todos cargados, de la almohadilla de segunda hacia la de tercera. No hay segunda base. No hay segunda base. Atrás Fernando, en la goma, en 2-2. El lanzamiento, el asesino con este batazo de foul hacia la banda de la izquierda, hacia el bullpen. De Manatí por ahí, por la parte izquierda. Se jaló la pelota ya hacia la banda de la izquierda. Se movió Fuentes en el bosque de la izquierda, pero la pelota está allá, donde hay un zurdo soltando el brazo por el equipo de Manatí. Para mañana será. Para mañana, si Manatí hace algo aquí. ¿Eh? Bueno, la reacción, ahí se sabe. Hay un out, tiene hombre en primera base, que es el Lidi. Tiene que llegar el Lidi, entonces vamos a ver. Puede ser Wendell. El pichero. El lanzamiento le tira y conecta hacia la zona de tercera base. Falló. Falló. Ah, le dio en el guante, ¿no? Sí. Le dio en el guante, iba dura. Así que la fue a buscar a zona foul cuando le dio ahí. Así que se acomoda en segunda base ahora. Lidi y en primera está Jan Hernández. Pasión oficial, no lo sabemos. Vamos a ver, está full arriba. Pero le dio duro. Ahí en el guante a Miranda, que estaba en el fondo. Con todo y eso, la pelota llegó ahí con gran velocidad. Yo lo vi de frente ahí, pero... Sí, yo lo vi de frente, pero le dio en el guante. Y se le fue hacia el lado. Así que hay dos a bordo. Cuando batea Wendell, Marrero, su primer turno strike, tirando el primero. Si la atrapa, podría haber la doble matanza. Es correcto. Sí. Debe haber errores, pero... Hasta que la nota ahora está arriba, no lo sí, puedo ver. Sí, está ahí contactando Jan con Gilbert, a ver. Piche, listo. El lanzamiento strike, tirándole el segundo. Recta del derecho Fernando Cruz. Ha echado mano a su velocidad ahora frente a Wendell Marrero. Hay error en la jugada. Error, efectivamente. Error del tercera base. Se había lucido muy bien, pero esta no la pudo manejar Miranda. Los strikes, bueno, el lanzamiento, le tira y conecta. Línea buena. Central, la bola va de hit al center field. Hay tres a bordo ahora por el equipo de Manatí. Gran esfuerzo de Giambroni y del campo corto Martín, que no pudieron atrapar la pelota. Así que Manatí llena el tránsito con un out aquí en el noveno. Pierden 7-4. Y viene Edwin Arroyo a la caja de bateo. Esto provoca que el dirigente esté subiendo a la zona monticular lentamente a visitar a Fernando Cruz. Han conectado aquí los atenienses un indiscutible, un boleto y un error del antesalista del equipo de los criollos Miranda. Tienen tres atenienses en circulación, el bullpen, ahí está más o menos. Hay dos allí en el bullpen, pero no están calentando. Quiere decir que va a continuar Fernando, que es el cerrador por excelencia de este equipo de los criollos. Lo hizo con el equipo de los cangrejeros. Lleva el número 38. Parece que va a correr de emergente allí por Wendell Marrero. Este es Edgar Cortino. Edgar Cortino. Edgar Cortino, que va a correr ahí en primera base. Por el equipo de Manatí. Él tiene en circulación lo que puede ser el empate del juego. Y en el plato, lo que puede ser la victoria, el bate de Arroyo, que no es un hombre de poder, pero va a batear a la zurda frente a Fernando Cruz. Así que el juego 7-4, dominando el equipo de los criollos en el noveno. Todavía hay emoción en el partido. Para ti tiene tres a bordo y un solo out. Arroyo batear, que tiene un hit en tres turnos. Era un pelotazo recibido y carrera marcada. Marcó en el octavo inning. A frente al derecho, Fernando Cruz. Formación de Candle Cup. El lanzamiento, strike en el medio, quitándole un poco de velocidad. Ahora Fernando Cruz.
el bullpen ahora sí está en acción. Hay un derecho soltando el brazo de los criollos de Caguas. Palú tiene Arroyo. ¿Sí? Arroyo tiene, no tiene cuadrangulares. No, si es que estamos pensando. Pensando en grande. En grande. ¿Ah? Pero un hit es bueno. Tiene un cuadrangular de Falú. Falú, sí. Sale el bateador. Lidi corre en tercera, en segunda. Corre Hernández. Y Corsino corre el inicial de emergente. Por Wendell, recogido. Hasta el este del pitcher, Fernando Cruz. El lanzamiento es por ahí tirándole a lo del lanzamiento. Estaba en la esquina fuera del home, Edwin Arroyo. Eso es un grande. Sí. Dando un batazo largo. Dando la victoria desde el saque. Un batazo largo. Pero no le pudo dar al lanzamiento que fue hacia la esquina fuera del derecho Fernando Cruz. A ver si hace su ajuste ahora ahí en la caja de bateo. Tiene que hacerlo porque tiene que cortar ese swing primero para buscar el contacto de la pelota. Despegando los corredores. Listo, Fernando. El lanzamiento de strike, tirando el lanzamiento rompiente hacia abajo. Lo abanicó. Ese es el segundo out. Roworks General Contractor, contratista residencial, comercial e industrial. Ahora con servicio de desinfección y sanitización de industrias y empresas. Roworks General Contractor, a la vanguardia de la tecnología. 787-810-5976. Irving Falú se presenta a batear con dos outs y tres a bordo. Tiene un hit en tres turnos y una base. Formación de Renta Center. El lanzamiento está ahí tirándole. En la esquina fuera de Ron. Le puso ahora Fernando Cruz. Le ha ido un out. Caguas para llevarse la victoria. Sería la número 13 para los criollos. Frente a dos fracasos. ¿No? Dos fracasos. Para ti sería la décima derrota, si es que finalmente gana Caguas. Trae que es la cuenta de Falú. El lanzamiento está ahí tirando, el lanzamiento hacia afuera, rompiendo el derecho para zurdo. Está usando el arsenal completo ahora Fernando Cruz en esta situación, que se ha metido de tres corredores en circulación, pero con dos outs y dos strike en la cuenta de Falú. Dando la señal otra vez, receptor Morales. Fernando. Ya está listo. El lanzamiento le tira y conecta de foul por primera. Un batazo arrastrado. Vendiendo el plato ahí. Falú. Otra vez le vino con un lanzamiento en cambio. Sí. Tuvo que buscar la pelota. Tuvo que prender el GPS para encontrarla, ¿sabes? Sería un gran cambio, ¿sabes? Venía moviéndose la bola. Que lo usa en cualquier momento, inclusive con 3 y 2. Él lo tira ahí, no hay problema. Fernando Cruz es agresivo, un lanzador agresivo, sí, atacante. Ataca a los bateadores, por eso ha tenido éxito Fernando Cruz. 0-2 para Falú, 3 a bordo. 7-4, gana Caguas. Listo el pitcher, Fernando. El lanzamiento de tiro y conecta por segunda base. Rolling que la tiene Gianbroni. Moviendo a su izquierda, la tiene el disparo. Va a primera base y ese es el tercer out del inning. Ahí 3 out. Doctor's VIP Presidential Suite cuenta con todas las comodidades de un hotel de lujo. La habitación le provee refrigerador, teléfono, internet, plasma y un sofá cama para el acompañante. Para obtener más información sobre este cuidado hospitalario de primera, comuníquese al teléfono 854-3322, extensiones 1037 o 1049. Bueno, se fue el inning para el equipo de los atenienses. Sin carreras, se conectó un hit, un error, tres quedaron en el tránsito, 9 completas en la pizarra McTech College. Teoría y práctica, la forma del éxito, termina el juego con victoria para los criollos, 7-4 frente al equipo de los atenienses. Así que los criollos colocan su récord ahora en 13-2 y Manatí su récord en 5-10 en esta campaña que ya está en su fase final. Aquí en esta temporada 2020, la victoria de los criollos, demostrando el equipo, el colectivo, la estadística del equipo, de anotar carreras, de dar batazos, de tener una buena ofensiva. Y aprovechar todo, las pases por bola, los errores. Todo lo aprovecharon, el picheo le hizo el trabajo, Manatí pudo estar al frente, pero el equipo de Caguas, frente al abridor de los atenienses, que para mí le rogan, que iba muy bien, pero hasta esa quinta entrada, cuando sacó dos outs, luego de permitir un hit,
una doble matanza, permite dos cuadrangulares, uno de Richie Martin y otro de Johnny Fargas, que le dan la delantera al equipo de Caguas, que jamás perdió. Bueno, los numeritos finales de este interesante choque hoy, donde el equipo de Manatí prácticamente conectó la misma cantidad de indiscutibles que el equipo de los criollos. Los criollos, 7 carreras, 12 indiscutibles, un error, 8 se quedaron esperando remolque. Por el equipo de los atenienses, 4 carreras, 11 indiscutibles, una pifia que fue en esta entrada, y Manatí dejó 14 corredores en circulación. Demasiado hombre, no vino el batazo en su momento adecuado, y ahí está porque no pudieron marcar más carreras en este choque. El partido lo está ganando por el equipo de los criollos Anthony Maldonado, que vino en relevo en la tercera entrada, y pierde el hombre que inició por el equipo de Manatí, Miller Hogan. Miller Hogan tuvo ayuda, ¿verdad?, de Pedro García, Eddie Tavares, José Alberro, Raymond Burgos y José Cruz. Por el equipo de los criollos comenzó Tommy Romero, luego vino Anthony Maldonado, Zach Hedges, Zach Mocahin, Ryan González, Raúl Rivera y Fernando Cruz. Que gana el salvado, ¿sabes? Que hay salvado para Fernando. Fernando Cruz, que vino a trabajar en la octava entrada cuando González se metió en problemas. Así que ahí está el resumen de este partido. Hubo cuadrangular de Danny Marsh por el equipo de Manatí, que se envasó en 4 ocasiones, y por el equipo de los criollos hubo 2 cuadrangulares de Richie Martin, uno en la tercera, otro en la quinta. Esa fue la entrada clave, ¿verdad?, en la ofensiva del equipo de los criollos, porque entonces Jones Fargas conectó cuadrangular frente a Miller Hogan, que puso al frente 4 carreras por 3 en ese momento a el equipo de los criollos. Sí, y después hicieron 3 más en la sexta, y Manatí pudo hacer una carrera más ya a la altura del octavo inning. Así que la victoria para los criollos, 7 carreras por 4. Y nosotros pues nos vamos a despedir hasta mañana, cuando estaremos aquí nuevamente. El partido comienza a las 12:35. Viene el equipo de RA13, Roberto Alomar. 12, debo decir. Le sumamos uno, porque por si acaso. Acabando la temporada. RA12, Roberto Alomar. Y estaremos aquí a través de Radio Atenas 1500. Me dice Jan, hay Facebook Live mañana. Mañana sí. Los muchachos estarán en el Facebook Live en la página de los atenienses de Manatí. Así que hasta que eso ocurra, le agradecemos a nuestro compañero Víctor Rivera, que ha estado en la parte técnica allá en el control, nuestro amigo Waikiki Carrión, aquí Freddy Ramos en los comentarios y la narración. Este que les habla, Bon Meléndez, se despide hasta mañana, cuando estaremos aquí en el Pedro Román Meléndez en el último partido de campaña regular para el equipo de los atenienses. Volvemos el 3 de enero. Y el 3 de enero...